Bendiciones, hoy estamos con Génesis 1 y habíamos quedado en la palabra Bereshit, creo que, bueno, en el verso. Creo que ya expliqué todo, entonces espero no tener que repetir nada. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve et haaretz. ¿Se acuerdan que les había enseñado una vez? En algún momento volveremos a verlo, si Yahweh lo permite. Y en realidad lo que vimos fue muy leve. Pero una vez hablando de cómo, dándole cabeza a cómo se podría explicar el inicio de todo de la manera más simple, como que el padre me guió a través de ahí varios pasos y llegué a hacerlo a través de punto, línea y círculo, no sé si recuerdan, y que eso me llevó también a, por decirlo así, tener otra versión del nombre Yahweh, matemáticamente, y ya voy a explicar a qué me refiero. Todo empezaba con que este punto sería todo lo que existía, como si fuese el Todopoderoso. Y se conecta con la letra Yud, ¿verdad? Que es la letra más pequeña y está flotando. Cuando Yahweh decidió crear, tuvo voluntad de crear, fue cuando salió su imagen, la Ruach HaKodesh, como cuando salió Eva de Adán. Entonces, al ser su imagen, como cuando Yahweh le dijo a Adán, o bueno, lo vemos en la escritura, que pondría una ayuda enfrente de él, como una imagen. Y sería este el punto que se representaría la Ruach HaKodesh como la imagen o la voluntad del Padre enfrente de él. Después, al unir los dos puntos, se forma la línea que sería Yahushua el Hijo. Cuando se une Padre y Madre, viene un Hijo, y sería el radio del círculo que sería lo que vendría a continuación, puesto que Yahweh, con su voluntad, a través de la palabra, creó el espacio y el tiempo, como la aguja del reloj y el círculo que formó al darle vuelta a el otro punto, porque sería el punto central de Yahweh, no se mueve, es inamovible, eterno, y es su Ruach el que se mueve sobre las aguas, por ejemplo, es a través del Ruach que hace todo. Entonces, al estar unido a través de la palabra y moverse el Ruach, lo que se forma es un círculo, porque el centro está inmovible. Entonces, cuando Yahushua, que es la palabra, habló, se hizo la creación y estaría representada aquí por el espacio y el tiempo, todo lo que está adentro. Claramente, un punto se puede ver como un círculo, ¿verdad? Puntos cuadrados, pero normalmente el punto es como un círculo, y por ende se podría decir que esto terminó siendo una expansión de lo original. También se puede ver como que esto está en el medio del círculo. Pero lo escribí así también porque curiosamente esos cuatro pasos, como los cuatro niveles de la creación: emanación, creación, formación y acción. Por eso acción es cuando se hace el círculo y ya se crea todo lo que estaba dentro. Entonces, en el principio creó Elohim cielos y tierra. En el principio creó Elohim cielos y tierra. Cuatro pasos, ¿verdad? En el principio Yahweh creó el segundo nivel a través de la Ruach, Elohim, que es Mashiach, porque en el principio la palabra estaba con Elohim y la palabra era Elohim, cielos y tierra, todo lo que está en el espacio y tiempo. Y estos cuatro niveles se puede ver como Yud, Hei, Vav, Hei. Pueden ver que la Vav es una línea vertical, la Yud es un punto que está flotando, y la Hei que se repite estaría representada por estos dos pasos de la creación que representa la Ruach y, por decirlo así, la acción de su voluntad ya manifiesta. Entonces esto se podría ver también como el nombre Yahweh, curiosamente. Así como el radio es el primero, al hacer todo se hace un diámetro, entonces hay dos radios, y eso sería primero y último. En Isaías dice 40:22, él, Yahweh, está sentado sobre el círculo de la tierra, sobre el círculo de la tierra, como lo que creó después de los cuatro pasos, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. El círculo de la tierra. Y, ¿verdad?, los que recuerdan un poco de matemáticas se acordarán de la forma de medir un círculo, era necesario pi. Básicamente pi como 3,14, como diciendo que el diámetro es 3 veces
más coma 1, 4, 1, 6, creo que era 5, 9, y etcétera, 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 porque es infinito. Por ende, pi, 3,14, etcétera, representa lo infinito, que vino obviamente de lo eterno. Como si Yahweh hizo esta creación temporal para entrar en lo eterno. Y esa entrada sería después del punto, o sea, 3, coma, sería el punto por el que entramos a la eternidad, que es la línea de números infinita. Digo todo eso porque, curiosamente, si se multiplica el número de letras de Bereshit Bara Elohim Et HaShamayim Ve Et Haaretz por el producto de las letras, que sería multiplicar letra por letra por letra por letra, ese resultado se divide entre el número de las palabras multiplicado por el producto de las palabras, o sea, multiplicar el valor numérico de las palabras, se tiene como resultado 3,14. Y de hecho 4 de los decimales de pi. Entonces, Yahweh también codificó el 3,14 a través del primer verso de la escritura, cuando dice: en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Y de una vez nos dice que fue un círculo. Cuando se hace ese cálculo, 3,14 hace completa alusión al círculo. Entonces, eso muy particular. Ahora sí continúo o leo el segundo verso. Dice entonces: en el principio de la creación, aquí ponen, por el hecho de lo que había explicado, que la forma en que está escrita la primera palabra da a entender una, o sea, un poco diferente a como lo han traducido. Entonces aquí ponen: al crear Elohim el cielo y la tierra. Pero normalmente lo ponen: en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Cuando la tierra estaba caótica y desolada, con la oscuridad cubriendo la superficie del abismo y el espíritu de Elohim cerniéndose sobre la superficie de las aguas. Una traducción bastante diferente a la que aparece en la mayoría de traducciones. Leo esta que dice: en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía, las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y la ruach de Elohim se movía sobre la faz de las aguas. Básicamente flotaba sobre. Entonces, ahí donde dice la tierra estaba desordenada y vacía es clave, porque bueno, es unos términos que en hebreo aparecen muy poco en la escritura y se mencionan diferentes cosas al respecto. Bueno, en hebreo es aquí donde dice Veja Aretz, y la tierra Haitá estaba Tohu Babohu, desordenada y vacía. Tohu Babohu. Esas dos palabras las traducen como desordenada y vacía. Aquí lo ponen como caótica y desolada. Y como dije, hay varias interpretaciones que se dan para lo que eso significa. Y voy a tratar de acomodar todo. Una tiene que ver con Isaías, otra tiene que ver con Jeremías. La primera, en Isaías se menciona un verso que es lo que dicen los judíos, que es a lo que esto se refiere. Que básicamente Tohu Babohu son unas piedras que están debajo de la tierra que emiten o emanan agua. Y la otra parte se refiere a una línea que es de la cual sale la oscuridad. Así es como lo explican en el judaísmo. Una línea que va por toda la tierra. Sería como básicamente el circuito del sol, puesto que una vez que el sol ya pasa, queda oscuro. Isaías 34:11 dice: se adueñarán de ella el pelícano y el erizo. Y qué sorprendente que aparezca esto aquí, ya les voy a decir por qué. 11, o sea, es que sea el mismo verso para lo que quería decir. ¿Se acuerdan que en el verso 14 es donde se menciona a Lilith? No sé si en las traducciones que tengan está, pero es en el verso 14 que se menciona a Lilith. Lo traducen erróneamente como lechuza, porque saben que es una criatura de la noche, porque Laila es noche en hebreo, Lilith viene de noche, se refiere a la madre de los demonios. Entonces Lilith es básicamente la primera manifestación de lo que también se conoce como Jezabel. En el verso 11, un poco antes, Yahweh está diciendo: se adueñarán de ella el pelícano y el erizo, como refiriéndose a, por ejemplo, la tierra de la gran ramera, o donde habían ídolos, igualmente
donde sea en el mundo, que fueron principal lugar para idolatrar, se van a convertir en lugares desolados. Entonces aquí dice, se adueñarán de ella el pelícano y el erizo, la lechuza y el cuervo, refiriéndose a animales impuros, por ende, por la impureza de esa tierra. Morarán en ella y se extenderán sobre ella, se extenderá sobre ella cordel de destrucción y niveles de asolamiento. Entonces, se extenderá sobre ella cordel de destrucción. Ese cordel es a lo que se refiere como nivel, línea, por el que viene la oscuridad. En este caso, obviamente, traducen destrucción. Y niveles de asolamiento. En hebreo, ahí se está usando estos términos. En hebreo dice, se pondrá sobre ella, y él dará sobre ella línea de tohu, kav tohu. Y después dice, beavnei bohu, y piedras de bohu. Entonces, tohu y bohu se mencionan aquí, lo que estamos viendo en Génesis, como una línea que trae caos y unas piedras que traen desolación. Como les dije, en el judaísmo agarran de aquí para decir que hay unas piedras en el interior de la tierra de la cual salen las aguas que llenan la tierra. Y una línea por la que viene la oscuridad a la tierra. Así es como se explica más que todo en el judaísmo. Ahora voy a mencionar algo que me parece más relevante y revelador. Y es que, sin borrar este de aquí de Isaías, voy un momento a Jeremías, que hay un verso también con estas mismas palabras. Se podría decir que los tres versos principales. En Jeremías 4:23. Miré a la tierra y vi que estaba desordenada y vacía, y a los cielos y no había luz en ellos. Vi a la tierra y vi que estaba desordenada y vacía, y a los cielos y no había luz en ellos. Aquí en Génesis dice, la tierra estaba desordenada y vacía, las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Estamos empezando aquí la creación en Génesis 1. Entonces las aves aparecerían en el quinto día, la luz en el primer día y en el cuarto día, diferentes tipos de luz. Entonces en este verso 2 todavía no había luz y todavía no habían animales. Por eso estaba desordenada y vacía y las tinieblas llenaban ese espacio. Y se conecta con esto que dice Jeremías, pero Jeremías está hablando del futuro, sorprendentemente. Y dice, miré a la tierra y vi que estaba desordenada y vacía, y a los cielos y no había luz en ellos. Entonces, Yirmiyahu nos está diciendo que al final de la historia, la tierra va a quedar igual que como estaba al inicio de la creación. Curiosamente sabemos que al final de la historia va a caer Satanás y va a caer Lilith, la gran ramera, y Lucifer cae de los cielos en Apocalipsis 12. Entonces la caída de Lucifer, que se hace pasar por el Mesías, el mundo lo va a aceptar. Cuando lo acepten, se va a encargar de destruir a la gran ramera, y después Yahweh lo va a destruir a él con el espíritu de su boca en la guerra de Armagedón, y después Gog y Magog al final del milenio, que ya sería donde viene el juicio final y se acaba todo. Y Yahweh hace nuevos cielos y nueva tierra. Yahweh va a hacer nuevos cielos y nueva tierra. Y por eso es que en ese momento la tierra va a estar tohu babohu, igual que estaba en el inicio de la creación. Me devuelvo un poco. El hecho de que dice, en el principio creó los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía, hace que mucha gente diga, ¿por qué? Si Yahweh creó algo, estaba desordenado y vacío. Por un lado, Yahweh es un poderoso de orden, dice la escritura en el Nuevo Testamento. Uno pensaría que si Yahweh lo creó, estaba ordenado de una vez. ¿Sí me explico? Por un lado, lo que se puede interpretar aquí, lo más simple, es que en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Quiere decir que en ese principio, en ese instante, Yahweh lo creó absolutamente todo. Porque dice los cielos y la tierra. Sin embargo, no lo había acomodado en la manera que se iba a dar a través de la creación. Y por eso hizo el tiempo y lo acomodó a través de días, todo lo que creó en ese principio, en ese primer verso. ¿Sí me explico? Tras de eso, recuerden que Shamaim, el hebreo de cielos, es la mezcla de fuego y agua. Entonces, para el primer verso,
ya estaba hecho el fuego y el agua, puesto que se hicieron los cielos. Entonces, curiosamente, el fuego y el agua, se podría decir agua y fuego, que sería el orden adecuado, porque es primero y último, Aleph y Taf, como cuando dice en el principio creó Elohim, Aleph y Taf, se podría decir el agua y el fuego, el agua de vida y el fuego consumidor, primero y último, y a través de los dos hizo Hashamaim, que es una mezcla de ambos, y la tierra donde todo se separa, y por eso a partir de ahí el desorden y el vacío. Si uno solo tiene una pertenencia, ¿qué desorden puede tener? Donde sea que esté esa pertenencia va a parecer ordenado. ¿Sí me explico? Pero si uno de repente tiene un montón de cosas, es donde tiene que empezar a pensar en ordenarlas. Entonces Yahweh de la unidad empezó a hacer la separación, que es lo que hace alusión la palabra creación en hebreo, entre otras cosas. Y ese sería el sentido simple de por qué estaría desordenado. Es lo que Yahweh empezaría a ordenar a través de los días que vienen a continuación. Pero más allá, o más profundo en la interpretación, o en lo que nos está diciendo aquí la escritura, es que en el principio creó los cielos y la tierra, y Samael cayó, y por eso la tierra quedó desordenada y vacía. Y en resumen, lo acabo de resumir, es un poco más larga la historia. Isaías 45, el verso 7 dice, del 45, yo formo la luz y creo las tinieblas. Al decir yo formo yatzar y creo bará, bueno, tendría que ver en el hebreo para asegurarme de que así lo está diciendo, pero el punto es, la palabra que utiliza para referirse a las tinieblas, es el 7, dice así, porque yo yotzer, de yatzar, or, uborei, joshek, y creo las tinieblas. Entonces, si las tinieblas son creadas, es porque van a dejar de ser, es porque son temporales, o por decirlo así, pueden dejar de ser si así Yahweh lo quiere, lo cual nos revela que así lo quiere, por ende lo digo así. Al decir formo la luz, quiere decir que la luz siempre ha existido, no hay que crearla, nada más se le da forma. Por eso Yahweh es la luz que se contrajo para que se hiciera el espacio, pero como la luz se contrajo, por eso el espacio que se hizo para hacer la materia ahí quedó oscuro, en tinieblas, porque si la luz se contrajo, ¿cómo va a haber luz en el espacio? Entonces, por eso es que en el principio creó los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas cubrían la faz del abismo. Cuando dice abismo, se puede tomar en cuenta el abismo del Seol, pero en realidad se refiere a las profundidades de los mares, porque la tierra estaba completamente cubierta de agua. Entonces hizo el espacio, cuando Yahweh contrajo su luz, que sería, le da forma a la luz, parte de, se creó las tinieblas en el espacio que se hizo, por eso estaba oscuro. Cuando Yahweh hizo la creación, estaba en tinieblas. Hay mucha gente que se pregunta por qué estaría en tinieblas, eso quería decir que él es malo, o que las tinieblas son primeras o son eternas. De hecho, sí, esta es la respuesta, Isaías. Uno preguntaría, como la mayoría de la gente que no conoce al Padre, ¿por qué empezó todo con tinieblas? Si Él es bueno, si Él es positivo o luz, ¿por qué todo estaba en tinieblas? Isaías nos muestra que la luz es eterna, las tinieblas fueron creadas. Ahora, la explicación de cómo eso sucedió es cuando Yahweh contrajo su luz, lo que Él es, como incomodándose para hacer un espacio para la creación, fue ahí en ese espacio donde se hizo la oscuridad, puesto que la luz se contrajo. Ahora bien, entrando más a fondo en eso, que repito, los judíos lo consideran prohibido, es parte de lo que vemos en los libros gnósticos, algunos de los cuales fueron escritos por apóstoles, pero sacaron de la escritura, y ahí vemos que cuando Yahweh contrajo su luz, ese poder que emanó al tomar esa decisión y contraer su luz, creó en el espacio algo llamado Maim, que sabemos es aguas. Como sabemos, la palabra Maim hace alusión a la pregunta en hebreo que es ¿qué? Porque un ruach, que sería el ruach de sabiduría,
curiosamente, el Ruach de sabiduría en hebreo es Jokma, y se puede ver como Koachma. Si se devuelve lo de Jok al revés, las letras, Koachma quiere decir el poder del qué. El poder de preguntarse qué es esto nos lleva a tener sabiduría cuando nos damos cuenta qué es. Entonces, cuando la Ruach de Jokma salió, se podría decir salió, pero estaba entrando en ese espacio que se hizo, digo yo, salió del Padre, entró en ese espacio que había hecho al contraerse su luz, vio las aguas y dijo, Maim, ¿qué son? Y por eso le quedó ese nombre a las aguas, Maim, ¿qué son? Cuando Jokma, el poder del Ma, del qué, lo vio y empezó a utilizar esas aguas para hacer cosas. Lo primero que hizo fue una entidad que en los cielos del Padre se llamaba Ariel, pero cuando fue creado salió del agua con forma animal. Y estoy tratando de resumir porque es mucha cosa lo que estoy diciendo ya. Fue el primer ángel que se hizo, tenía forma de león, por eso se le llamaba Ariel en los cielos, pero esta criatura, el espíritu, desde su punto de vista, no desde el Padre, obviamente el Padre tenía todo en su voluntad, todo era parte del plan, pero desde el punto de vista de ese Ruach, la idea era que ese ángel o que esa entidad fuera similar al humano que había Yahweh hecho como su imagen en los cielos, a Adán Kadmon y a Yahushua HaMashiach, antes de entrar en carne, claramente. Entonces, cuando trató de hacer algo similar al hombre, le salió algo similar a un león. Pensó que era una abominación, lo vio como una abominación porque se veía completamente diferente. Entonces lo escondió, según ella, de el Padre. Eso es similar a cuando Eva, como la sabiduría, comió el fruto y después le dio a Adán y se fueron y se escondieron del Padre, pensando que podían esconderse porque habían básicamente creado el mundo de pecado. Al Eva hacerle caso a la serpiente y comer del fruto, el mal entró en su carne. Y así está la inclinación al mal en todos los seres humanos que venimos de Adán y Eva. Ese mal que entró en la carne del hombre es Samael, esa primera entidad que se hizo. Ahora, en el segundo cielo, que quede claro. Yahweh sería el tercer cielo. Y en realidad se puede decir que Yahweh está por encima de todo y no se puede ubicar en un lugar. Serían básicamente los poderes que Yahweh hizo, como la misericordia, la justicia, verdad, sabiduría, conocimiento, etcétera. Sería el tercer cielo, lo que Yahweh hizo cuando contrajo su luz. Después vendría el segundo cielo como una ilusión o un reflejo del tercer cielo para los hombres. Y después viene el primer cielo, que es donde están las estrellas, el que vemos los seres humanos. Entonces, cuando Yahweh, a través de ese Ruach, hizo a esa entidad, lo hizo en una realidad oscura. Esa entidad era oscura y por ende no era capaz de percibir lo celestial. Sabía que existía porque había sido creado pero era como en el instinto que uno tiene adentro, como lo que dice la escritura, que Yahweh puso eternidad en el corazón del hombre, y por eso el hombre se siente eterno hasta que sale algo como el corona. Entonces, se hace esa entidad, se esconde, pero ese espíritu, al haber hecho esa entidad, le tenía cariño, entonces le dio autoridad y poder para que hiciera lo que le diera la gana. Entonces se multiplicó con él mismo porque era andrógino, como los ángeles son, y tuvo 7 entidades, de los cuales uno de ellos se llegó a conocer como Lucifer eventualmente. Después de esas 7 entidades, hizo un montón de cielos y palacios donde pudieran reinar, y se hicieron todas las dimensiones, por decirlo así, que están en el segundo cielo. Una vez que hizo todo eso, él dijo, yo soy, no hay otro. De hecho, esas mismas palabras se encuentran en Isaías 45. Y hacen alusión a que ese ángel dijo algo que solo Yahweh puede decir. Solo Yahweh puede decir tales palabras. Yo soy Yahweh, yo soy el que causa existencia y no hay ningún otro. No hay Elohim fuera de mí. Ese Malak básicamente dijo, yo soy Elohim y no hay ningún otro. Yo soy el poderoso y no hay ningún otro. Entonces en eso se manifestó la luz de Yahweh, que es Mashiach, y le dijo, te equivocas porque el hombre siempre ha existido. Entonces ahí se le cambió el nombre de Ariel a Samael, poderoso ciego o el veneno de Elohim. También se le llama Saclas. Tiene esos 3 nombres. Bueno, Samael, Saclas, Ariel y Yaldabaot. Porque cuando el espíritu lo creó, le dijo, pasa por aquí, según un libro. Sin embargo, en hebreo, Yaldabaot hace alusión a Yeled,
Bohu o Baot, el niño del abismo. Tohu Babohu, la criatura que salió del caos y desolación. Entonces, Yaldabaoth es otro nombre que se le da. Entonces, cuando ese ángel fue creado, dijo eso, y Yahweh se le reveló a través de Mashiach y le dijo que se equivocaba. Ahí fue, por decirlo así, donde se reveló la luz, el agua de vida por encima del agua de materia física de la que salió Samael. Y Yahweh mandó al Malach Micael del fuego consumidor, por ende ahí fue donde se hizo Aleph Taf, primero y último, agua y fuego. Ya habían existido claramente, pero ahí se rebelaron para condenar a Samael. Se puso a Samael a la izquierda y se agarró a un hijo de Samael, que cuando vio la luz del Todopoderoso, empezó a cantar alabanzas a esa luz. Entonces Yahweh hizo justicia en ese momento y dio un poco de su luz a ese Malach. Y a partir de ese momento fue llamado el Poderoso de las Fortalezas. Curiosamente ese nombre aparece en Daniel como el Elohim que adora la bestia, o sea, Lucifer. Porque ahí fue donde se llamó Heilel, se convirtió en una lumbrera, como aparece en Isaías 14. Se puso a la derecha para representar la justicia, por eso fue utilizado en esta historia para hacer venganza y se le fue la mano. Y por eso mucha gente ve el Antiguo Testamento y dice que el Todopoderoso es Satanás, sin entender absolutamente nada de lo que están diciendo, por supuesto, pero solo porque ven justicia ahí. Y por ende quiere decir condena y sangre. Entonces la derecha se puso Heilel, en ese momento llamado Sabaoth también, ejércitos, era el que estaba a cargo de los ejércitos celestiales. Se le había quitado la autoridad a Samael, quien se puso a la izquierda para representar la injusticia, la iniquidad, y Lucifer a la derecha. Curiosamente, en lo que podríamos llamar el cielo del Padre no existe derecha e izquierda, todo es uno, no hay espacio. ¿Cómo va a haber derecha e izquierda? Fue en el espacio que Yahweh creó donde se formó las direcciones, porque ya habría espacio para derecha e izquierda, y por eso fue que ahí se formó justicia e injusticia al poner a Heilel a la derecha y Samael a la izquierda. Cuando Samael vio la estima en la que se puso a Heilel, cuando Samael vio que todo lo que él había hecho con sus manos, según él, obviamente el poder del Padre, se le iba a dar a su hijo, se enojó tanto y tuvo tanta envidia que engendró la muerte. Entonces Samael es el padre de la muerte, por eso es el veneno de Elohim. La letra mata y la paga del pecado es la muerte. Por eso fue a través de comer el fruto que esta entidad Samael básicamente entró en la carne. Por eso está tan conectado Samael con la carne, es la inclinación al mal misma. Y por eso a través del pecado viene la muerte. Y la muerte básicamente tuvo 7, después otros 7, los 7 con 7 tuvieron 49, donde vienen todos los males, el llanto, sufrimiento, tristeza, depresión, lágrimas, aflicción, etc. Ahora, todo eso para poder explicar una que otra cosa por acá. En la escritura, que este sería el otro verso que también quería ver, se habla de una entidad llamada Rahab. No Rahab, la de Jericó, que representa a los escogidos que salen de la gran ramera, hace alusión a, básicamente, la gran ramera, ese espíritu de sabiduría diabólica, porque una vez que se manifestó el espíritu de sabiduría celestial y entró en el espacio. Para que se entienda, lo explico así. Cuando ese espíritu de sabiduría entró en el espacio, se reflejó en el agua y por ende se formó un reflejo bajo o diabólico de la sabiduría. Y esa es la sabiduría terrenal, diabólica, de la que habla el Nuevo Testamento, la que es básicamente esposa de Samael, esposa de el padre de la muerte. Por ende, igual que la sabiduría es básicamente esposa de Mashiach, la sabiduría celestial. Y a Yahushua HaMashiach es la vida. En Salmos 89 y también en Isaías 51, leo el 9 de Salmo 89. Tú tienes dominio sobre la braveza del mar. El mar representa las naciones, el mar representa las aguas de las cuales salió Samael. Por eso Samael es representado por Leviatán. Cuando se levantan sus olas, la confusión, tú las sosiegas con entendimiento. Por ejemplo, bueno, obviamente se puede interpretar de varias maneras esto. Tú quebrantaste a Rahab como a un herido de muerte. De Rahab, como dije, se habla muy poco en la escritura.
Y las pocas veces que se menciona aquí las estoy leyendo. Esta es una de ellas. Tú quebrantaste a Rahab como un herido de muerte. Hay quienes dicen, y estoy diciendo que esa no es lo que yo creo, simplemente es parte de lo que he leído en lo que yo voy a estudiar. Y aquellos que creen en la Tierra, como le ha dicho la NASA, creen que originalmente la... Bueno, o sea, de esto creo parte, no todo ese punto. La Tierra era más grande y hubo una lucha antes de la creación del hombre y se arrancó un pedazo que se habría convertido en la luna y a través de esa lucha que hubo quedó toda llena de cráteres y se formó la Tierra en la cual habitaría el hombre. Entonces, básicamente lo que dicen es que la Tierra antes se llamaba Rahab. Y eso sí es una posibilidad, en ese caso, trayéndolo a lo que nos dice la escritura, ¿verdad? La forma sería diferente, no sería el espacio de la NASA, pero la Tierra, que hoy conocemos como Aretz, en hebreo, la creación del Padre, esta terrenal, la dimensión más baja, habría existido en una forma diferente antes del hombre ser creado, y era ocupada por Samael y sus ángeles. Y cuando Yahvé quitó a Samael del poder, Samael decidió destruir todo lo que había formado hasta ese momento, pensando que eso sería una venganza, el poder dejarle todo desolado y vacío. ¿Se explica? Mientras que era parte del plan todo. Entonces, esa entidad que había formado, según él, con sus fuerzas, que le habían dado desde los cielos, un montón de cosas con la materia que se había formado en ese espacio, terminó en su enojo y por su caída, destruyendo todo lo que había hecho. En sí, en realidad, también es como una guerra que hubo, porque repito, Yahvé mandó a Micael y otros seis ángeles del fuego para quitar a Samael y a los que lo siguieren, obviamente. Y en esa guerra o en esa destitución de Samael sería cuando la tierra quedó desordenada y vacía, de una manera ya física, literal. ¿Sí me explico? Curiosamente, repito, a él se le llama Yaldabaoth, el hijo del vacío, que terminó dejando en la tierra cuando destruyó todo lo que había hasta ese momento en esa realidad de los ángeles. Espero eso esté quedando claro y por eso he dicho que el Génesis se puede interpretar como la creación de todas las realidades una por una o la creación de una realidad de los ángeles después la creación de la realidad de los humanos. No es una o la otra, es el poderoso mostrándonos todo en unos mismos versos. Entonces, cuando dice tú quebrantaste a Rahab, en la historia no hay nada que nos diga que es Rahab. Y Yahvé nos está diciendo de algo que habría sucedido antes de la historia humana. Ahora, por si algo, porque también me imagino que van a escuchar esto de algún judío quizá, Rahab se puede conectar con Egipto. Se puede conectar con Egipto. O sea, si lo queremos conectar con un imperio terrenal, sería Egipto. Y como sabemos, el ángel de Egipto era Samael. Entonces, más bien eso confirma el que lo interpreten algunas personas como Egipto, y se puede interpretar como Egipto, también yo lo he hecho. Confirma que está hablando de la caída de Samael, porque Samael es el ángel de Egipto. Entonces, cuando Yahvé sacó en el Éxodo a Israel de Egipto, estaba mostrando una. Estaba dando una revelación, básicamente, de cómo le había quitado el poder a Samael, como se lo quitó al faraón. Separó las aguas y dejó ver la tierra, porque antes solo había aguas. ¿Sí me explico? Entonces, espero todo eso esté quedando claro porque sí es bastante importante. Entonces, tú quebrantaste a Rahab, se puede tomar como quebrantaste al Leviatán, la serpiente del agua, y al espíritu de sabiduría diabólica, y en ese quebrantamiento, la tierra, que algunos consideran antes se llamaba Rahab, quedó desordenada y vacía, quebrantada. Curiosamente, Aretz se puede conectar con dos palabras en hebreo, una es correr, roots, y como cuando Yahweh le pregunta a Satanás a dónde andaba, y dice que andaba corriendo para arriba y para abajo en la tierra, y la tierra fue hecha para poder movernos, ya sea corriendo o caminando, y la otra con la que se puede conectar es con rats, que es como un pedazo de tiesto, como si fuera, bueno, digamos, agarrar una vasija de barro, quebrarla y tener un pedazo. Algo así es la tierra. O sea, se conecta con un lugar que es un pedazo como quebrado por donde se puede correr. Curiosamente dice, tú quebrantaste a Rahab como a un herido de muerte.
con tu brazo poderoso, que es Mashiach, el primero, el que se le manifestó para quitarlo de su poder, esparciste a tus enemigos. Tuyos son los cielos, tuya también es la tierra, como diciendo, cuando quitaste a Samael, dejaste claro que tuyo es todo, cielos y tierra, lo que creó aquí cuando quedó desordenado y vacío. El mundo y su plenitud, tú lo fundaste. Dice Isaías 51, 8 al 10, dice, porque como a un vestido los comerá la polilla, como a la lana los comerá el gusano, pero mi justicia permanecerá perpetuamente, y mi salvación por generación y generación, último y primero, justicia y salvación. Despiértate, despiértate, vístete de poder, brazo de Yahweh, Mashiach. Despiértate como en el tiempo antiguo, en los siglos pasados. ¿No eres tú el que despedazó a Rahab, el que hirió al dragón? Ahí está confirmando que Rahab es Leviatán, el dragón de los mares, Samael. ¿No eres tú el que despedazó a Rahab, el que hirió al dragón? ¿No eres tú el que secó el mar, las aguas del gran abismo? Repito, cuando Moshe pasó por ahí, se secó el mar para pasar por ahí. Pero vea cómo también dice las aguas del gran abismo, haciendo alusión al abismo que estaba cubierto de aguas. La faz del abismo estaba cubierto de aguas, desordenado y vacío. Entonces Yahweh dijo a las aguas, córranse para que se descubra la tierra. Aquí podemos ver que no solo está hablando de Egipto y el Éxodo, sino que está más hablando todavía, se podría decir, más claro acerca de lo que pasó en la creación. ¿No eres tú el que secó el mar, las aguas del gran abismo, el que transformó en camino las profundidades del mar para que pasaran los redimidos? Repito, obviamente se conecta con Egipto. Rahab quiere decir ancho. Porque sí, si no me equivoco, ese sería el de Rahab. No sé si será aquí un problema con la concordancia, pero una parte que es como la mejor de la concordancia o la más antigua, dice, también en la otra, arrogancia, ponen místico monstruo del mar, emblemático nombre de Egipto, ponen en la concordancia, por ejemplo, pero ven, emblemático, hace alusión a otra cosa. Entonces Yahweh utilizó a Egipto como un ejemplo del gobierno o del reino de Samael. Curiosamente, hay quienes dicen que en la antigüedad Egipto era lo más parecido que había en la tierra al jardín del Edén. Entonces uno no se puede imaginar lo bonito que pudo haber sido ese lugar y por ende también lo difícil que pudo haber sido para los israelitas irse de ahí a vivir 40 años en el desierto. Entonces Rahab, insolencia, orgullo, eso es lo que caracteriza a Samael. Su orgullo y su insolencia hizo que se creyera el único Elohim que existía, el único Él, el único poderoso. Y por eso Yahweh lo quitó de ese lugar. Y por eso la tierra habría quedado desordenada y vacía en el aspecto literal de esas palabras. Ahora, ¿por qué había leído lo otro de Isaías? Bueno, aquí en Salmos 87 había otro verso que quería leer. Dice el cuarto verso, yo me acordaré de Rahab y de Babilonia. Rahab y Babilonia. En lo terrenal, Egipto y Babilonia. En lo espiritual, de Samael, la sabiduría diabólica, lo que pasó al inicio de toda la historia, bueno, de la creación misma, y de Babilonia, la confusión que creó ese espíritu de sabiduría diabólica a través de la interpretación de la letra o de la carne, como Samael. Babilonia, la gran ramera que cae al final. Entonces yo me acordaré de Rahab y de Babilonia, del orgullo y la confusión que crean Samael y la falsa doctrina. Entre los que me conocen, aquí está Filistea, Tiro con Etiopía, estos nacieron allá, y ahí continúa. Entonces quería dejarlo de Rahab claro. Ahora, en Jeremías decía el verso 23 del 4, miré a la tierra y vi que estaba desordenada y vacía, tohu vabohu, y a los cielos y no había luz en ellos. Jeremías está haciendo alusión al Génesis 1, 2, y al mismo tiempo nos está revelando a través de Ruach HaKodesh lo que vendría en el fin de los tiempos.
cuando todo esta tierra vaya a ser destruida por los sellos, las trompetas y las plagas postreras, va a quedar desordenada y vacía. Y curiosamente lo que va a pasar ahí y el que va a causar eso va a ser Lucifer cuando cae del cielo. Entonces, a través de Génesis y Jeremías podemos ver que han habido dos caídas, y digo habido en el sentido que Yahweh ya lo habló, porque ya pasó, a pesar de que nosotros todavía no hemos experimentado todo lo que tiene que pasar en el tiempo. Yahweh nos revela la caída de Samael antes del hombre, lo cual hizo que la tierra estuviese desordenada y vacía y llena de tinieblas. Después de la historia humana, 6 milenios, cae Lucifer, el hijo de Samael, el que estaba del otro lado, para que se complete todo izquierda y derecha. Y al caer se encarga de que la tierra quede desordenada y vacía, lo que es su reino, porque a partir de que Samael fue quitado, Lucifer se convirtió en el poderoso de este mundo, una vez que Eva le hizo caso. Entonces, Lucifer se encargó de que la maldad de Samael entrara en la carne del humano para poder controlarlo por toda la historia y así convertirse a el humano, hacerle caso a Lucifer, a la serpiente, convertirse en el Elohim de este mundo. Y por eso va a caer cuando le quiten el poder y enojado va a destruir todo el mundo. Entonces va a quedar desordenado y vacío, como lo menciona Jeremías 4:23. ¿Está claro? Y curiosamente en Isaías mencionaba a Lilith. Eso quiere decir que la caída de Lilith, la gran ramera, Babilonia, que vemos en Apocalipsis 17:18, va a ser parte de la tierra quedando desordenada y vacía. Donde decía el 8 rápidamente, porque es día de venganza de Yahweh, año de retribuciones en el pleito de Sión. Sus arroyos se convertirán en brea, su polvo en azufre y su tierra en brea ardiente. No se apagará de noche ni de día, sino que por siempre subirá su humo de generación en generación. Quedará desolada y nunca más pasará nadie por ella. Se adueñarán de ella el pelícano y el erizo, la lechuza y el cuervo. Morarán en ella y se extenderán sobre ella cordel de destrucción y niveles de asolamiento. Llamarán a sus príncipes, príncipes sin reino, porque a ella el reino se le habrá quitado a Satán y a la gran ramera, su esposa y madre, como Semiramis con Tamuz y Nimrod, y todos sus grandes serán como nada. Pone aquí, Shamaim es como la unión del primero y el segundo. Así es, exactamente. Esto es Shamaim. La Shin sería el Sha, y es Esh, representa el fuego. Esto es Maim, que es aguas, como ya lo dije ahora. Entonces, Esh Maim, Shamaim, es fuego y agua unidos. El último es el fuego consumidor y Yahushua es el agua de vida. Mashiach, quien completa el mundo, como el brazo de Yahweh. Entonces, Shamaim también se puede ver como el plural de la palabra Shem. Shem es nombre, el nombre de Yahweh y el nombre del Hijo, Shamaim. Los que tienen el nombre del Padre y el nombre del Hijo en sus frentes son los que van a resplandecer en el firmamento como las estrellas en Daniel 12. Por eso los Shamaim son aquellos que tienen el Shem del Padre y del Hijo, que son masculino, por ende Im, porque en hebreo Shemot es nombres, Shemot, Éxodo, pero en realidad quiere decir nombres, Shemot. Es el plural de nombres en hebreo, pero de nombres terrenales, por eso femeninos. Shamaim hace alusión a los nombres celestiales, a los nombres que son cabeza, por decirlo así. Por eso tiene plural masculino. Entonces, Shamaim, la unión del último y el primero, fuego y agua. Y bueno, también se podría decir dónde están las aguas, por el hecho de que Yahweh puso aguas sobre el cielo también. Esto sería Eretz, pero cuando aparece al final de un verso se pronuncia Aretz, o al menos así lo hacen. Entonces, Eretz es tierra, y ya hace alusión entonces a la materia, como dije en el verso. Y en este caso no estoy poniendo la Hey, ¿verdad? Que sería el artículo, como la tierra, nada más tierra, como ahora hice con Shamaim. Curiosamente esto es la cabeza de un becerro,
¿verdad? Y es la tierra lo que el becerro hará para traer comida, por ende vida. Entonces, con la fuerza del becerro, la tierra da comida al que es cabeza, como decirlo así, el hombre que doma la tierra, los animales, para que den fruto, y la tzadé, que representa al justo. El que es uno, Yahweh, a través del primero, que es la palabra, y el último, que es el becerro que muere en Yom Kippur, sería la cabeza, quien vendría como el justo o a justificar. También la escritura habla, ¿verdad?, de cómo la tierra la heredarán, bueno, dice, los pobres, los mansos, básicamente los justos, los tzadikim. Entonces, los tzadikim son cabeza de lo que se hizo en el principio. Vamos a ver una cosa también. Como dije, bueno, esto podría representar al reino animal, porque es un becerro, y el becerro fue el que se hizo, bueno, en el quinto día Yahweh hizo los del agua y los de los cielos, en el sexto día hizo los de la tierra, el becerro, y después al hombre, la cabeza de hombre, y lo hizo líder de todo, mientras sea justo. Entonces, mientras sea justo, el hombre es cabeza de la creación o de los animales. Y vuelvo y repito, pone el orden en que fueron creados animal, ser humano, en justicia. Esto también representa a Yahushua, el camino y otras cosas más. Principalmente los justos en el final de los tiempos, puesto que es una letra final al alargarse, son los que heredan la tierra, son cabeza. O los justos unidos a la cabeza, Mashiach, se unen a Yahweh, el que es uno. También, ya para cerrar, interesante como en la primera letra de tierra, ya Yahweh había dicho que lo uniría con los cielos, puesto que la Aleph representa cielo y tierra, unidos por una Vav. Bereshit bara Elohim. En el principio creó Elohim los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía, tohu vabohu. Entonces ya expliqué lo que dicen los judíos, una línea de la que sale la oscuridad y unas piedras de las que sale el agua. Por otro lado, lo más lógico y con otro montón de cosas de la escritura, lo que ya expliqué de Samael. Rahab se le quitó el poder, fue destruido y por ende quedó desordenado y vacío. Entonces la tierra estaba desordenada y vacía. Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Sobre la faz del abismo, tinieblas, porque la luz se había contraído. Y Yahweh, el residuo de luz, lo convirtió en letras para hacer la creación, el Aleph Taf. Por ende, una vez que hizo las letras, que ya se representó en el primer verso, quedó todo en tinieblas. Estaba sobre la faz del abismo y la Ruach de Elohim se movía sobre la faz de las aguas. En hebreo dice Beruach Elohim Merajefet Merajefet al Penei Hamaim, sobre el rostro de las aguas. Eso del, recuerdan que la presencia o rostro, ahí ponen, se movía sobre la faz de las aguas, sí pusieron faz. Eso también se conecta con el hecho de que salió una faz o una cara de las aguas cuando el espíritu de sabiduría Ruach Elohim fue a ver lo que se había formado en la contracción de la luz. Entonces, verso 3. Y dijo Elohim, hágase la luz. Y fue la luz. Vayomer Elohim yehi or, vayehi or. Aquí vemos lo que habíamos hablado en Juan 1:1. En el principio era la palabra. La palabra estaba con Elohim y la palabra era Elohim. Por eso en el principio creó Elohim, plural. Et, primero y último, Elohim. Por eso la palabra era Elohim. Porque Yahweh le dio, por decirlo así, el poder a la palabra de crearlo todo. Y la palabra es su hijo. Como aparece en Apocalipsis 19:13, el nombre
es la palabra. Entonces Yahushua es la palabra a quien llama Elohim, y por eso su presencia entre los hombres es Elohim con nosotros, Immanuel. Entonces, por eso Yahweh hizo toda la creación hablando, porque sería a través de la palabra y consecuentemente su voz, primero y último, Aleph y Tav. Dijo Elohim, sea la luz, y fue la luz. También al final de este capítulo, cuando eso sea, vamos a ver cómo los 10 dichos de creación, por ejemplo, hágase la luz o sea la luz, se conectan con cada uno de los atributos de Yahweh. Obviamente Yahweh es infinito en ese aspecto, pero la separación que se puede dar, de la que hemos hablado, como favor, bueno, en hebreo, ¿verdad? Sabiduría, jokmá, biná, entendimiento, favor, gesed, geburá, valentía, etcétera, etcétera. Son 10, y si le agregamos conocimiento, 11, se pueden conectar con los 10 dichos de la creación. Y curiosamente con uno onceavo, que da más revelación y se conecta con el conocimiento. Por otro lado, esos 10 dichos de la creación también se conectan con los 10 mandamientos. Entonces, no voy a tratar de no explicarlo todo ya porque me adelantaría. En este caso, dijo Elohim, hágase la luz, y fue la luz. Por ejemplo, la sabiduría, como cuando se prende un bombillo, ¿verdad? La sabiduría es algo que Yahweh nos da cuando le tememos. El principio de la sabiduría es el temor a Yahweh. Los que temen a cosas de este mundo específicas pueden llegar a recibir la sabiduría diabólica, y es un tipo de sabiduría, pero no es la celestial, no es la eterna. Entonces, en este caso se conectaría con ese atributo de sabiduría, como les decía. Dijo Elohim, sea la luz, y fue la luz. Entonces algunos ahí dirían, ¿cómo es que hizo la luz hasta ese momento? Si él es el todopoderoso, bueno, etcétera, ¿por qué la oscuridad primero? En realidad, como ya vimos en Isaías 45:7, la luz es eterna y fue lo que se contrajo para que se hiciese el espacio, y por ende la luz era antes. Por eso dice, yo formo la luz y creo las tinieblas. La tierra estaba desordenada y vacía, las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y la ruaj de Elohim se movía sobre la faz de las aguas. Dijo Elohim, sea la luz, y fue la luz. Vio Elohim que la luz era buena, Tov, y separó la luz de las tinieblas. Vio Elohim que la luz era buena y separó la luz de las tinieblas. Entonces, después de la luz eterna que se contrajo, se hizo oscuridad, Yahweh hizo una luz para esta realidad que estaba oscura. Entonces esta sería una segunda luz, no la luz que es Yahweh, sería un reflejo de su luz, una representación de su luz. De hecho, es curioso lo que mencionaba, de que con la caída de Samael, cuando quedó desordenado y vacío, se le dio una luz a Lucifer. Qué curioso que ahí dice, hágase la luz, ya en el tiempo y en esta realidad. Y Lucifer es el poderoso de esta realidad, que se aparece como ángel de luz, pero no es de la verdadera luz eterna. No es Yahushua, simplemente una lámpara que se va a apagar, como el sol cada tarde. Por eso es quien separa en esta realidad tarde y mañana, o en este caso noche y día. Espero eso esté quedando claro. Esta es una segunda luz. También en el judaísmo se habla de que esta es la luz que van a poder disfrutar los escogidos o el pueblo durante el milenio y la eternidad. O sea, es una luz que Yahweh hizo, pero cuando se dio cuenta que iban a haber impíos, que iban a haber pecadores en el mundo, decidió esconderla, desaparecerla, por decirlo así, para que no la pudiesen disfrutar los impíos, sino que la guardó para que la puedan disfrutar los escogidos en su reino.
O sea, no es la luz que percibimos con los ojos. Estos ojos se hicieron solo para percibir la luz de fotones, por decirlo así, la luz que percibimos del sol, que se hizo el cuarto día. Pero esta luz del primer día es una luz más elevada y se podría decir aún, si lo, ¿verdad?, lo continuamos conectando con Lucifer, lo que Lucifer tenía como el Elohim o el ángel más hermoso de todos los ángeles, se le va a quitar a él y dársele a los escogidos. Por eso van a brillar como las estrellas del firmamento. Van a tener una luz. Y sería esta luz. Dijo Elohim, sea la luz, y fue la luz. Vio Elohim que la luz era buena, y separó la luz de las tinieblas. Sí, pues, o sea, lo representaría. Antes de que salga el sol, la luz que sale antes de que salga el sol. De hecho, qué curioso que diga usted eso, porque eso confirma, o sería otra confirmación de que hace alusión a ese momento donde se le dio un poco de la luz a Lucifer. Porque Lucifer en Isaías 14 es llamado Heilel Ben Shahar, hijo de la mañana, lo traducen muchos, pero, bueno, hay otras traducciones que le dan, pero se refiere, Shahar es cuando todavía está oscuro, que todavía no ha salido el sol, todavía está un poco oscuro, pero ya se empieza a dar un poco de luz. Por eso también algunos lo conectan con Venus, que está ahí como una lámpara antes de que salga el sol. Entonces, sí, curioso que menciones eso. Se podría ver así como un reflejo, una representación de esa luz primera, antes de que el sol fuese creado. Y por eso, desde ese día, desde esa luz creada, ya dice, llamó a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Ya ahí ya había día y noche, a pesar de que no había sol y luna. ¿Sí me explico? Por eso es que, por ejemplo, en el calendario ponemos los últimos tres días del año como los primeros tres días de la creación. Porque el sol fue hecho para llevar los días, la cuenta. Por ende, aquí ya había días, pero no era todavía la cuenta del calendario, por decirlo así. Es por eso también que los judíos lo conectan con Rosh Hashanah, Yom Teruah, lo ven como el día en que el hombre fue creado, y para ellos es el primer día del año. Entonces se van atrás en el Lul para ver los otros días de la creación. Entonces dice Cores, usted dijo, en la contracción de la luz se creó un rostro. ¿El rostro de quién? Con lo que estaba explicando, cuando se contrajo la luz, habría salido el espíritu de sabiduría o emanado del Padre, entrado a ese espacio que se creó, que se formó. Al ver las aguas, dijo Maim, que son, y de las aguas quiso hacer algo similar al rostro del hombre, del ser humano, que es el rostro de Yahushua original, no el que tomó carne. Y cuando hizo eso, como estaba haciendo lo de la materia en una realidad más baja, de oscuridad, salió una forma o un rostro como de león, y esa sería la de Samael, el león rugiente que anda viendo a ver a quién devorar. Ahora sí, continúo. Entonces, dijo Elohim, sea la luz, y fue la luz. Yehi Or, ve Yehi Or. Vio Elohim que la luz era Tov, que la luz era buena. Ahí donde dice, y vio Elohim que la luz era buena, se conecta con el nacimiento de Noaj y el nacimiento de Moshe. Con respecto al nacimiento de Noaj, está en los libros de Enoc. Bueno, digo libros porque se separan tres partes, pero en el libro de Enoc aparece una parte de Noé, de cuando él nació, y se dice que era albino, y cuando nació, básicamente iluminó el lugar donde estaba, como si fuese luz que estaba llegando a ese cuarto. En el nacimiento de Moshe sucede algo similar, y curiosamente la escritura nos dice que la venida del Hijo del Hombre sería como los días de Noaj, y que igualmente el profeta, como Moshe, que se manifestaría, sería uno de los dos testigos de Apocalipsis 11,
Entonces, el último, el hijo del hombre, está conectado con Moshe y con Noah. De hecho, en el judaísmo se dice que Moshe es la reencarnación de Noah. En Éxodo 2 dice, un hombre de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo. Al ver que era hermoso, lo tuvo escondido durante 3 meses. Al ver que era hermoso, lo tuvo escondido durante 3 meses. Esto es clave. Se conecta con estos versos que estamos leyendo. Porque en hebreo, cuando dio a luz, vamos a ver, que la mujer concibió y dio a luz un hijo, y ella vio a él, Otó, Kitov, que era bueno. Kitov es que era bueno. Cuando nació el hijo, Moshe, ella vio, y lo traducen como hermoso, pero en hebreo es que era bueno. Curiosamente, sabemos que Moshe, como hombre, pecó. El único que nunca ha pecado es Yahushua. Y cuando Yahushua iba caminando por la tierra, le dijeron bueno, y él dijo, ¿por qué me llamas bueno? Solo hay uno bueno y está en los cielos, refiriéndose al Padre Todopoderoso. Pero hay otra interpretación, porque el último, la segunda manifestación de Yahweh, viene como Padre, por ende, representación del bueno. Yahushua estaba diciendo ser el primero, no el último, como cuando le dijeron que él era el hijo de David, pero dijo ser la raíz de David. Él venía a dejar un fuego, dejar una espada, para que el último, el Hijo del Hombre, se manifieste como David y tome el reino, establezca el reino de Yahweh en la tierra. Entonces, el bien de Yahweh se manifiesta a través del último, siendo Yahushua el que dio la misericordia y por ende vino también a mostrar lo que es la misericordia en contraste con la justicia que se muestra a través de la Torá y en sí la Tanaj, lo que llaman Antiguo Testamento. Entonces, en Éxodo vemos que dice, y ella vio que era bueno, Kitov. En Génesis vemos que dice, y él vio Elohim, et Haor, a la luz, Kitov, que era buena. En hebreo lo dice en masculino, Tov. Entonces, las mismas palabras para referirse a Moshe, dando a entender que el último viene a dar la bondad del Padre, lo bueno del Todopoderoso. Por eso Yahushua, cuando le dijeron eso, dijo, ¿por qué me llamas bueno? También como en Juan, donde menciona Yahushua que el Hijo del Hombre estaba en los cielos mientras él estaba en la tierra. Por ende, al decir eso, y después decir que el bueno está en los cielos, está diciendo que la segunda venida viene la bondad del Padre, lo bueno, el testigo como Moshe. Dice el verso 13 de Juan 3. Juan 3:13. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo. O sea, Moshe no fue al cielo de Yahweh, fue al cielo de los ángeles. Y ese no es el verdadero cielo, es simplemente una representación, como un modelo, como el modelo que se le dio a Moshe para hacer el Mishkan. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo. O sea, el que hizo toda la creación, la palabra. Nadie subió al cielo del Padre sino aquel que descendió para condenar a Samael, como lo expliqué ahora. El Hijo del Hombre que está en el cielo. Este verso es clave. Yahushua lo estaba hablando en tierra. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Entonces, Yahushua en la tierra, el Hijo del Hombre en el cielo. Por eso, cuando se manifiesta el Hijo del Hombre, el Cordero está en el cielo abriendo el primer sello. Entonces, nadie subió al cielo sino el que descendió, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y Yahushua después dice, la venida del Hijo del Hombre será como los días de Noah. La venida del Hijo del Hombre será como los días de Lot. Y aquí vemos una clara separación entre Yahushua y el Hijo del Hombre. Porque mientras uno está en la tierra, el otro tiene que estar en el cielo para que cielo y tierra se mantengan existiendo, por decirlo de alguna manera. Palabra y voz. Entonces, en Éxodo 2 vemos cómo Moshe representa al bueno, al último, testigo como Moshe, y representa el que da la revelación de la luz eterna que Yahweh hizo para los escogidos, para los justos.
la luz del segundo día. Y vean qué perfecto, porque dice el verso 3, verso, bueno, 2 y 3 de Éxodo 2. La que concibió y dio a luz un hijo, al ver que era hermoso, al ver que era bueno, y también, que quede claro por si algo, perdón. Cuando la escritura dice, y vio que era bueno, vio que era bueno, no solo se refiere a lo que nosotros podemos entender por las emociones como bueno, lo cual la sociedad lamentablemente no entiende. Y por eso Yahushua dijo lo que dijo, a pesar de ser el único hombre que nunca ha pecado, diciendo que el verdadero bien, lo bueno, está en el cielo, es el Padre, y todavía no se ha revelado en esta tierra. Entonces, por más que nosotros hayamos experimentado pequeñísimas partes de la bondad del Padre, bendito Yahweh, que lo hemos disfrutado muchísimo, y se va a dar para que disfrutemos cosas que ni siquiera nos podemos imaginar ahorita, a través de seguir a Mashiach, Yahushua. Entonces, dice, al ver que era Tov, que era bueno, eso hace alusión no solo a lo que nosotros entendemos como bueno, algo que se sienta bien o bonito, sino a algo que tiene un propósito, a algo que cumple o completa algo. Entonces, Yahushua vino como el primero, cuando no estaba completado aún el plan, porque quedaban 2 milenios, por ende no podía ser el bueno, porque no era el que completaba, el que terminaba, porque el que termina es el último, por ende el último es el bueno, porque es bueno que el plan se complete. ¿Sí me explico? Muy importante entender esa razón, por qué el último es llamado el bueno, porque es el que llega a terminar el plan, a completar lo que vemos en Apocalipsis, a sellar a los escogidos, y que los escogidos puedan aceptar o recibir el bien, lo bueno del Padre. Entonces, la que concibió y dio a luz un hijo, al ver que era Tov, lo tuvo escondido durante 3 meses. Lo tuvo escondido durante 3 meses. En Génesis estamos viendo que dice Elohim, dijo Elohim, sea la luz, y fue la luz. Vio Elohim que la luz era Tov. Separó la luz de las tinieblas. Llamó a la luz Yom, día, y a las tinieblas llamó Laila, noche. Desde ahí se estableció cómo se llamaría el tiempo de luz y el tiempo de oscuridad. Vean que dice, llamó a la luz día y a las tinieblas llamó noche. ¿Qué quiere decir eso? Que primero es el día y después es la noche. Por eso el verdadero día de la escritura en realidad empieza a las 6, lo que llaman hoy en día 6 de la mañana. Esa es la hora cero según la escritura. Primero el día y después la noche. Ahí abuelo está dejando claro. Sin embargo, la gente más bien se enfoca por el judaísmo de la letra y el calendario de Babilonia y de confusión. Se enfoca en lo que dice después. Llamó a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana del primer día. Entonces dicen, no, no, vea, tarde y mañana. Quiere decir que en la tarde empieza el día, porque después dice mañana, pero en realidad al decir mañana está diciendo que todavía queda el día, porque la mañana es la primer parte, como hablábamos ahora, cuando todavía está oscuro. En este caso dice boker, que sí se refiere cuando ya salió el sol, pero sabemos que la mañana, como cuando uno dice madrugada, no se extiende después de las, bueno, para algunos se extiende como hasta las 10 de la mañana, que le llaman madrugada, ¿verdad?, en algunos lugares, pero apenas 7, ya usted tiene que dejar de decir eso. Entonces, después viene lo que es mañana, mediodía, se empieza a ver el sol ya pasar y se esconde, y en eso empieza la noche. Noche viene después de la tarde, día viene después de la mañana. Entonces, al decir fue la tarde y la mañana del primer día, no está haciendo alusión a la forma en que se lleva el día. Eso ya se reveló al decir primero día y después noche, y que Yahweh es la luz que se contrajo para que se hiciese el espacio donde se hizo la tinieblas, la noche. Entonces, al decir ahí fue la tarde y la mañana, y las palabras que utiliza en hebreo, que es por acá, Erev Boker, no se refiere a noche y al día, se refiere a la primer parte, porque en realidad está haciendo alusión a como cuando una persona se levanta de mañana, va al trabajo,
y después de hacer algo en el trabajo, algo productivo, como Yahweh en el primer día de trabajo hizo la luz, entonces después de hacer la luz se fue en la tarde y en la mañana otra vez se levantó para ir a hacer el segundo día. ¿Sí me explico? Entonces tarde y mañana se refiere a como cuando uno termina el trabajo, se va a descansar para empezar en el próximo día. Y la mañana se puede decir 5:30, ya es mañana, pero a las 6 se convierte en el próximo día. Espero eso esté claro. Entonces Yahweh, por eso dijo, llamó a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Primero el día, después la noche, es el orden, 12 horas, 12 horas. Puso a la derecha en ese momento, otra interpretación por si algo, para que nadie se enrede. A la derecha puso a Hillel, a la izquierda puso a Samael, como día y como noche. Por eso Hillel representa el sol que se esconde, como Lucifer caería eventualmente. Y el día hace alusión a algo temporal. Como sabemos, en lo eterno va a haber luz todo el tiempo. A las tinieblas llamó noche y fue la tarde y la mañana del primer día, es como traducen, pero en realidad ahí no dice primer día. En hebreo dice Yom Echad, día uno. Ahí hay varias interpretaciones con respecto a eso. Creo que una de las más importantes en lo que respecta a lo judío es que porque en ese momento, según obviamente la interpretación, una de ellas se podría decir cuando solo Yahweh existía hasta ese momento, es por eso que dice día uno, como diciendo día del uno. Yahweh Echad, Yahweh es uno, como dice Deuteronomio. Yahweh Echad, y como también Yahushua dijo, primer mandamiento, entender que Yahweh es uno. Hasta ese momento, en una de las interpretaciones, solo el Todopoderoso existía en lo... obviamente, porque las creaciones todavía no se habían separado como tal, animales, plantas, etc. Entonces, Yom Echad, día uno, como haciendo alusión, día del único, día en el que solo él existía, cuando decidió hacer luz y oscuridad, separarlos, que en esa interpretación sería cuando Yahweh decidió contraerse para hacer el espacio y esa oscuridad que se hizo ahí. Por eso solo él existía hasta ese momento, en esa interpretación, que quede claro que es básicamente la judía. Y sí tiene veracidad, pero repito, en una de esas interpretaciones. La otra, o parte de las otras que hemos estado hablando, al decir ahí día uno, ahí también con la palabra Echad está haciendo alusión, ya habíamos hablado, al amor, que tiene el mismo valor numérico, y Yahweh es amor. También hace alusión a Yahweh como el primero y el último, por eso Echad son tres letras que hacen alusión a uno, y el valor numérico es 13, como Yahushua con sus 12 discípulos, siendo Yahushua la luz del mundo, quien nos ofrece esta luz, y de hecho una más elevada, al conectarnos con el Padre. Entonces, Yom Echad, día 1. También, yo creo, la explicación más lógica es que mientras no existiese un día 2 o un segundo día, no se le podía llamar primer día, porque lo primero solo existe cuando hay un segundo. Pero si no hay un segundo, no hay un primero, solo hay uno. ¿Sí me explico? Entonces no dice día primero porque todavía no había un segundo día. Dijo día uno porque solo eso existía. Yom Echad. Y otro punto que quiero aquí explicar. Al decir, eso, otra forma de explicarlo, eso mismo, sería el hecho de que Yahushua es llamado el hijo unigénito. Básicamente de Yahid, Yahidá, único. El hijo unigénito, el hijo único. Pero cuando viene el último, Yahweh le dice que lo convierte en primogénito. No unigénito, porque ya es el segundo, ya es el último. Y con él viene 144,000. Entonces, lo vuelve primogénito porque ya habría más número. Pero mientras no existía o no se había manifestado la segunda venida, entonces
solo estaba el unigénito del Padre, Yahushua, como aquí, antes del segundo día, solo estaba Yom Ehad, el día 1. En este verso 5 empezaría en conteo de los días. ¿Será que creo las lumbreras aquí, las que se mencionan en el verso 14, o es otro periodo de tiempo? Sí, como había explicado, aquí ya se separó luz de oscuridad y se nombró esos dos periodos, 12 horas, que se darían en el día. Pero todavía no se ha dado las lumbreras con las cuales los seres humanos podrían contar los días. Por eso es que los primeros 3 días principalmente se localizan básicamente al final del año, antes de que se empiece oficialmente a contar los días. Y también una forma de entender lo de la luz, hay unas imágenes que están en la página losdelcamino.net, cuando van a galerías, en la parte de creación, o tal vez una que se llame tiempo o algo similar. Cuando Yahweh hizo la creación, una forma en que lo explico ahí de manera visual, y espero poder explicarlo aquí con palabras, Yahweh, cuando hizo la contracción, se puede imaginar uno algo completamente oscuro, un círculo completamente oscuro, y era porque la oscuridad cubría el abismo y las aguas, la faz del abismo, pero solo oscuridad, no se podían ver las aguas. En el primer día, básicamente, Yahweh hizo la luz, por ende se pudo ver las aguas, se pudieron ver las aguas, que sería, en una de las interpretaciones, cuando el espíritu de sabiduría emanó del Padre para ir a ver lo que había llegado a ser en la contracción, y por ende dio luz, como cuando el espíritu andaba sobre las aguas y dijo, hágase la luz. Entonces, ahí se podía ver todo, pero en ese momento Yahweh decidió separar oscuridad de luz, como en 12 horas y 12 horas, y para poder entenderlo gráficamente, nos podemos imaginar ese círculo, ahora la mitad se puede ver, la mitad no se puede ver. Y eso es el primer día, y me voy a adelantar un poco, porque es en el cuarto día lo que voy a decir, pero bueno, con lo que viene, dice el verso 6, luego dijo Elohim, haya un firmamento en medio de las aguas, haya un firmamento en medio de las aguas, para que separe las aguas de las aguas, e hizo Elohim un firmamento. Entonces ahí vemos otra vez que utilizó la palabra y la voz. Luego dijo Elohim, haya un firmamento en medio de las aguas para que separe las aguas de las aguas. Entonces estaba el círculo, el abismo, solo aguas, y en el segundo día, después de haber hecho la luz y haberla separado en dos mitades, dijo que saliera un firmamento de las aguas. Entonces subieron unas aguas con ese firmamento que se hizo, algo sólido, como Yahweh lo refleja con la palabra que utiliza para firmamento, que es Raquía, y que hace alusión a los instrumentos de que se hacían con golpes de martillo, estirando una pieza de bronce, como el domo, el firmamento. Entonces es una capa dura que Yahweh hizo para separar las aguas de arriba de las aguas de abajo. Eso fue lo que hizo en el segundo día. Y lo interesante es que la tierra, eventualmente, como vamos a ver, sale de esas aguas, por ende están debajo de ese firmamento duro. Y como decía ahora, Yahweh hizo la luz que alumbraba todo. En general, separó de la oscuridad, como dos mitades se podría decir que van así, que es parte de lo que se refleja en ese símbolo que se conoce como Yin Yang, y que sería Lucifer y Samael trabajando en esta realidad, también interpretado de otra manera. Entonces, en el momento que Yahweh hizo el firmamento para cubrir las aguas y lo que eventualmente sería la tierra, quiere decir que la tierra, en ese momento solo mares, estaban completamente en oscuridad nuevamente, porque la luz que había hecho ahora estaba detrás del firmamento,
No había lumbreras en el firmamento para dejar que esa luz del otro lado pudiese ser transmitida a esta realidad. Eso quiere decir que otra vez, el segundo día, lo que es esta realidad quedó completamente oscura. Y de ahí se determina que Yahweh escondió esa luz porque los impíos no la merecían, y la escondió para poder dársela a los escogidos en lo que va a venir. Por otro lado, es interesante que lo que veíamos en Éxodo 2:3 decía de cómo Moshe fue escondido por 3 meses. 3 meses lo escondió su madre después de dar a luz a él y decir que era bueno. Yahweh hace la luz, dice que es buena, pero cuando hace el firmamento la esconde. Y eso es el segundo día. O sea, escondió la luz en el segundo día. Después vino el tercer día, quedó oscura todavía. Después vino el cuarto día, que fue cuando al final del día había completado el sol, la luna y las estrellas, y por ende ya podía haber luz. Entonces escondió durante 3 días la luz, como Moshe fue escondido durante 3 meses. Entonces los 3 meses que Moshe fue escondido es para representar cómo la tierra volvió a quedar oscura después de que Yahweh hizo el firmamento, y hasta que el sol pudo transmitir un tipo de luz, se podría decir, la luz que estaba por encima a través del sol, la luna y las estrellas, sería convertida en una luz de una realidad más baja, por decirlo así, de menos calidad, un nivel más bajo, para que los ojos humanos pudiesen percibir esta realidad. Y la luz que percibimos en esta realidad es simplemente una representación de la luz que está por encima del firmamento, y aún esa luz es la representación de la luz eterna. Espero eso esté quedando claro. La luz del primer día de la creación se puede decir que es la luz del conocimiento, que refiere en 2 Corintios 4:6. Vamos a ver. Porque Elohim que mandó que de las tinieblas resplandeciera la luz, esa misma, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la estima de Elohim en la faz de Yahushua HaMashiach. Lo curioso es que vemos que utiliza ese momento del primer día en el que hizo esa luz como una representación, porque eso es lo que es, de la estima de Yahweh. Por eso a Lucifer se le dio una luz, y para que fuese el ángel más hermoso, porque representaba la estima de Yahweh, que es lo más exaltado que puede haber. Entonces, porque Elohim que mandó que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación. Entonces, nuestros corazones antes de Yahushua estaban en tinieblas, desordenados y vacíos. Para iluminación se manifestó Yahweh del conocimiento. Es una iluminación del conocimiento, es para poder llegar a conocer la estima. Como por ejemplo Juan el Bautista, que Yahweh lo envió para poder llegar a conocer al Cordero, cuando dijo quién era, como una lámpara, para iluminación del conocimiento de la estima de Yahweh en la faz de Yahushua HaMashiach. Dice Celio, excelente sería que todo se escribiera con la Taf, para sellar como el bueno que sella los escogidos. Pero el Padre todo lo hace por algo. Por ejemplo, ya que menciona eso, me recuerda algo que se me estaba yendo. Es una Tet, una Vav y una Bet. T-O-V, en el caso de cómo se pronuncia en este caso, Tov. Ahora normalmente es la B. Entonces, Tov, bueno, tiene valor numérico 9, 6 y 2. Entonces, aquí tenemos 15 como el mismo valor numérico de Ya, más 2, 17. 17 es el valor numérico de bueno. Entonces,
Este número 17 es particular porque se conecta con varias cosas. Ya que lo puse aquí, voy a mencionar un par de cosas. El bueno, por un lado, la Tet, se conecta con una serpiente enrollada o con una canasta donde es echada la serpiente, como se podría conectar al último, que primero es como el hijo pródigo, y a través de Mashiach tiene valor 358, que es el mismo valor numérico de serpiente, Nahash 358, así como Yahushua le quita el poder a la serpiente, o en el judaísmo hablan de Mashiach, la serpiente apartada, porque da el conocimiento del Padre, así como la serpiente maligna dio el conocimiento del enemigo. Entonces, esto se puede ver como hijo pródigo en el sentido de que había caído en el mal, pero después más bien echa la serpiente en la canasta, en el Seol. El hijo del hombre, el Abab, el sacrificio, la unión, y la Bet, la casa, el templo de Yahweh o la creación. Entonces, se puede ver por un lado que la creación, que es buena, Tov, estaría primero en manos de la serpiente, pero después vendría el hijo del hombre a redimir a su congregación, el templo, y eso sería bueno, obviamente. La Tet tiene valor numérico 9, entonces hace alusión a nacimiento, como dije, del hijo pródigo, que echará con el poder de Mashiach a Lucifer en la tierra, y después en el infierno, y después en el lago de fuego. Es el hijo del hombre, que es segundo, el último, o quien viene por el templo de Yahweh, la congregación escogida. Lo curioso con este número 17 es que en Génesis, por ejemplo, bueno, voy a mencionar este, no lo voy a mencionar, pero en aquel día del año 600 de la vida de Noah, en el mes segundo, como lo que acabamos de ver de Bet, 600 hace alusión al año 6000, que es en ese año que mueren los dos testigos para cumplir lo último, y que caigan las plagas postreras como el diluvio de Noah, la venida del Hijo del Hombre como los días de Noah. Entonces, en aquel día del año 600 de la vida de Noah, en el mes segundo, a los 17 días del mes, fueron rotas todas las fuentes del gran abismo. Según Jubileos, ahí mismo fue sacado el hombre del jardín, cual sería particular, pero aquí, repito, a los 17 días del mes, el número 17 conectado con el diluvio, conectado con lo que viene, puesto que va a purificar la tierra, a pesar de que obviamente para los impíos que van a ser presa en ese tiempo, sería negativo. Fueron rotas todas las fuentes del gran abismo y abiertas las cataratas de los cielos, puesto que se abrió la ventana del firmamento, que hoy en día llaman la gran grieta, para que entrara el agua que estaba encima del firmamento. Reposó el arca, que obviamente es algo positivo, en el mes séptimo, a los 17 días del mes, o sea, durante Sukkot. Hubo reposo a los 17 días del mes, dos días, el tercer día, porque el 15, primer día, 16, segundo día, 17, tercer día de Sukkot, sobre los montes Ararat. Ahora, el verso que quería leer, Génesis 37:2, dice: esta es la historia de la familia de Jacob. Yosef tenía 17 años. 17 representa la palabra Tov. Hace alusión a que Yosef es el Tov, el que se manifiesta en el fin de los tiempos. Por eso Yahushua vino a través de la genética de Yahudá. Pero el último viene a través de la genética de Yosef, el Tov. Por eso esta es la historia de la familia de Jacob. Y lo primero que menciona de Yosef es la historia de Jacob, pero menciona a Yosef, porque Yosef es un reflejo de Jacob. Ambos representan al último, la segunda manifestación de Yahweh en la tierra. Entonces, Yosef tenía 17 años, eso representa, repito, al último, al Tov. Y apacentaba las ovejas con sus hermanos. El joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Zilpa, mujeres de su padre, e informaba Yosef a su padre de la mala fama de ellos. En este caso, el último viene como testigo, y el testigo tiene que informar de lo que sucede, que está mal. Y curiosamente es de los hijos de Bila y los hijos de Zilpa, que hace alusión, por ejemplo, al caso de los muchos que están en rebelión, que no hacen todo como Yahweh manda, hacen las cosas a medias o son tibios, etc. Por otro lado, Génesis 47:28 dice:
Y Jacob vivió en la tierra de Egipto 17 años. Eso fue lo que pudo vivir ahí, puesto que llegó casi que al final de su vida, a vivir donde estaba Yosef en ese momento. Y dice, y fueron los días de Jacob, los años de su vida, 147 años. 147 años, entonces entró allá a los 130, vivió ahí 17, los últimos 17 años de su vida, y se habla de que fueron los mejores años de su vida. Los últimos años de su vida fueron los mejores, fueron Tov, puesto que vivió 17 años ahí. Eso también confirma el último que sale de Egipto y que Yahweh le da poder los últimos 3 años y medio de su vida para que se convierta en el Tov del Padre. Y bueno, ya con eso creo que queda claro el punto de por qué Tov con Tet, puesto que es 17 y en la escritura se muestra el 17 conectado con el último y el hecho de como hijo pródigo. Dice, se podría ver el y fue la tarde y la mañana del día Ejad, como Yahweh hablando de fin, tarde y principio, creando un día. Exacto, toda Rabá Neriá también. Sí, buen punto. Al decir al puro final, Yom Ejad, día 1, es como diciendo, y se completó todo el periodo. Se completó porque era día, noche, lo cual empieza en la tarde y empieza a salir la mañana, y en ese momento sale lo que sería el segundo día. Pero día 1 o un día al ya haber completado todo ese periodo. Ya que acabamos de pasar el primer día, sería este que tiene valor numérico 1. Por eso, Yom Ehad, día 1, porque haría alusión a la Aleph. Yahweh, en lo que es el primero, segundo, tercero, bueno, y de hecho hasta el quinto verso, estaría haciendo referencia al primer día. En el principio creó Elohim los cielos y la tierra, y separó la oscuridad de la luz, y llamó a la oscuridad noche y a la luz día. Al revés, ¿verdad? Llamó a la luz día y a la oscuridad noche. La separación de la luz en el primer día, día 1. Primero y último, quienes se manifiestan como el Hijo del Hombre para unir cielo y tierra. Decía, Vayomer Elohim Yehi Rakiya, y dijo Elohim, sea el firmamento, o hágase un firmamento. Rakiya, como ya dije, hace alusión por la palabra hebrea, cómo se escribe, y otras palabras que vemos a través de la Torah, a algo sólido, como hecho con martillo, al estirar el metal, como el bronce, al cual Yahweh asemeja el firmamento en varias ocasiones, al bronce, haciendo cielos de bronce, por ejemplo, que el cielo es como un espejo, y antes se hacía de bronce los espejos. Entonces, Rakiya, para separar las aguas de las aguas, eso refiriéndose a las aguas de arriba, a las aguas de abajo. Vean cómo agua siempre es plural, al igual que cielos, shamaim. Lo que es singular es tierra, y eso es particular porque en la cuestión del Big Bang y otras cosas no hay solo una tierra, porque la tierra es un planeta, y al ser un planeta hay otro montón, entonces hay un montón de potenciales tierras, y eso es una mentira de esta realidad que hizo Lucifer, puesto que, y en ese sentido me refiero al invento de Lucifer, que por eso los masones lo llaman el arquitecto del universo, porque él fue el que hizo el universo que la mayoría de la gente se cree. La escritura nos revela otras cosas. Entonces, luego dijo Elohim, haya un firmamento. Vean que hasta el momento solo ha dicho Elohim, no ha aparecido el nombre Yahweh, porque está haciendo la creación a través de la palabra y la voz, primero y último, y lo está haciendo para justicia hasta este momento. Haya un firmamento en medio de las aguas para que separe las aguas de las aguas. Dos tipos de revelación, dos tipos de vida, como la lluvia temprana y tardía, y otro montón de cosas en la escritura, puesto que vemos que Bará está conectado con
en lo que respecta a animales, engordarlos. Entonces aquí sería que en la creación Yahweh lo que estaba haciendo era llenando ese espacio que había hecho a través de cada cosa que estaba añadiendo al separarlo de la unidad que él representa o es. Obviamente la creación se hizo de esa materia que estaba en ese espacio, no algo que sea Yahweh, sino que Yahweh generó o creó para hacer la tierra. Entonces, e hizo Elohim un firmamento que separó las aguas que estaban debajo del firmamento de las aguas que estaban sobre el firmamento. Y fue así. Al firmamento llamó Elohim cielos, y fue la tarde y la mañana del segundo día. Al firmamento llamó Elohim cielos, y fue la tarde y la mañana del segundo día. Ahí ya dice Yom Sheini, día segundo. Sería la letra Bet, que es la 2 del día segundo, el día 2. Y vemos cómo se podría decir que se puso techo a la tierra, se puso firmamento a la creación. La Bet representa una habitación, una casa. Y la casa, si no tiene techo, es muy problemático cuando hay lluvia, ¿verdad? Entonces, como Yahweh hizo la creación, la tierra, para que fuese la habitación del hombre, Yahweh le hizo un techo. Sin embargo, en el mundo esconden ese techo y dicen que van a la luna y todas esas cosas. Sin embargo, también no descubren lo que ya hemos mencionado en otros estudios de, por ejemplo, el proyecto Dominic, el proyecto Fishbowl, que fue cuando lo que normalmente se llama Illuminati, el gobierno mundial, el sistema, fue a tirar bombas al firmamento tratando de poder traspasarlo, que es básicamente lo que Nimrod quería hacer durante la construcción de la Torre de Babel, llegar al techo y poder pasar a donde estaban los ángeles. Obviamente ahí no está Yahweh, pero están los ángeles que lo representan en el segundo cielo, y por eso bajó y se dio el diluvio y todo lo demás. Entonces la letra Bet muestra las aguas de arriba y las aguas de abajo, la tierra y el techo, firmamento, en el segundo día. Dijo también Elohim, reúnanse las aguas. Vean que ya empieza a hacer algo más. O sea, ya viene aquí el tercer día, puesto que ya había dicho, y fue la tarde y la mañana del segundo día. Pero no dijo, y vio que era bueno, como lo dijo con la luz. Eso es por varias razones. Una, porque todavía no había, la más simple, todavía Yahweh no había terminado el trabajo que estaba haciendo en el segundo día con las aguas. Por ende, mientras un trabajo no está terminado, no se le puede llamar bueno. Y eso es lo que explicaba con lo que mencioné del primero y el último. Es interesante que aquí se describe de esta manera. Yahweh no menciona el segundo día como bueno porque el trabajo todavía no había terminado. Es hasta que ya se termina en el tercer día que Yahweh lo llama bueno, y menciona la palabra bueno 2 veces para hacer alusión al día anterior en la cual no lo mencionó, y por ende también a la bondad que viene a través de la doble porción que Yahweh da a través de Yahushua en el último. Entonces, no dice que fue bueno el segundo día. Lo curioso es que ese es un lunes. No menciona que es bueno porque no había terminado. Cuando algo no se ha terminado, no se le puede llamar bueno. Por eso Yahushua, cuando vino, lo llamaron bueno, y él dijo que bueno es el que estaba en los cielos, que como vio, dijo en Juan 3:13, es el Hijo del Hombre que se manifestaría para completar, y por ende se podría llamar bueno y doblemente bueno por primero y último. Otra cosa es que a Yahweh no le gusta la división, como cuando se habla del divorcio. A Yahweh no le gusta el divorcio. La separación, la división, trae sufrimiento porque causa oscuridad. Como cuando se hizo el firmamento, se volvió otra vez oscura la tierra. Causa sufrimiento el dividir, el separar las aguas en este caso. Entonces, como a Yahweh no le gusta la división, no llamó bueno ese día porque tuvo que dividir las aguas. Pero
entendemos que es necesaria la separación para que se dé el propósito de Yahweh, y por ende es que en el segundo capítulo, o perdón, en este día que continúa, sí lo llama bueno. Continúo entonces con el verso 9. Dijo también Elohim: reúnanse las aguas que están debajo de los cielos en un solo lugar. Vean que en el verso anterior, el 8, había dicho: al firmamento llamó Elohim cielos. Al firmamento llamó Elohim cielos. Va y llamó Elohim al Rakiya Shamaim. Y fue la tarde y la mañana del día segundo. Entonces después dijo también, aquí hay unos comentarios que de hecho quería leer. Dice: el relato de la creación alude metafóricamente a los diferentes estados del Beit HaMikdash, el gran templo de Jerusalén, que obviamente es una representación de la congregación. Dice: la frase "la tierra estaba caótica y desolada" alude a la destrucción del mismo. Eso confirma lo que decía de Samael, curiosamente. Un templo destruido por Babilonia, otro por Roma, y Roma estaba bajo Samael, Babilonia la gran ramera. Dice: el espíritu de Elohim cerniéndose sobre la superficie de las aguas alude a que incluso estando en el exilio después de la destrucción, la Torah permanecía con nosotros. Y la frase "haya luz" sugiere que finalmente Yahweh ha de iluminar el mundo con la luz eterna, la luz de Mashiach, como aparece en Isaías 61, en referencia a la construcción del tercer Beit HaMikdash, como lo ven ellos. Obviamente ese se refiere en realidad a los 144.000 de Apocalipsis 7 y 12. Después, con respecto al verso 3, dice: Yahweh creó un mundo en caos, y a ese caos lo iluminó con su luz. Iluminar la oscuridad del mundo con la luz de lo celestial, ese es el objetivo. Primero oscuridad y después luz, en lo que respecta a esta realidad, que quede claro. Por eso, ¿verdad?, el niño nace y hay que explicarle cosas para que pueda ser una persona de bien. Es el principio rector de la existencia toda. Primero oscuridad, después luz, así lo ponen, ¿verdad? Pero eso, ¿verdad?, también como tratando de hacer alusión a ver el día como que empieza en la tarde. Dice, nota con respecto al verso 5, que era lo del final del primer día. Los días de la creación culminan con la expresión "vio Elohim que era bueno", excepto el segundo día, pues la creación de las aguas, que comenzará entonces, culminó recién el tercer día. Y por eso en el tercer día dos veces señala el verso, porque tercer día, dos veces señala el verso "vio Elohim que era bueno", una por el acto creativo del segundo día y otra por el acto creativo del tercer día. Otra explicación: en este día se produjo la separación de las aguas superiores de las inferiores, y las separaciones en el caso de elementos que pueden coexistir en armonía no son buenas. En cambio, el verso sí califica como buena la separación de la luz y la oscuridad, pues son dos opuestos mutuamente excluyentes. Cuando se trata de resguardar a la luz de la oscuridad, resguardar al bien del mal, las separaciones no son solo aceptables, sino buenas y necesarias. Entonces, Tov hace alusión a bueno, a algo con propósito. Por eso no se mencionó cuando se separaron las aguas, porque eso era división de cosas que pueden vivir en armonía. Mientras que la separación de la oscuridad de la luz, sí lo llamó bueno, porque sí hay que separar, hay que juzgar qué es del Padre y qué no, qué hacemos y qué no para cumplir su voluntad perfecta. Entonces, muy importante, por eso, a pesar de que separó la luz de la oscuridad, eso sí lo llamó bueno, porque era oscuridad y había que separar la luz. Mientras que el de las aguas del segundo día no lo llama bueno, porque eran aguas que sí pueden vivir en armonía, no así la oscuridad y la luz. Espero eso esté claro. Otra cosa importante: cuando dice "y separó la luz de las tinieblas", separó la luz de las tinieblas, esa es una clave muy importante para muchas de las interpretaciones que hemos mencionado. Porque esa luz que dice ahí "separó de las tinieblas", no es que separó tinieblas de la luz, sino que había luz entre las tinieblas y Yahweh las separó. Y eso es, como ya he dicho, cuando hizo la contracción, todavía había un residuo de luz entre esas tinieblas del espacio que había creado para poner ahí la materia. Y ese residuo sería esa luz que separó de las tinieblas
para hacer las letras y hacer el resto de la creación. Aquí también se puede interpretar como de Samael, que se terminó convirtiendo en las tinieblas, salió Lucifer, a quien se le terminó dando una luz. Entonces separó a lo único positivo hasta ese momento que había salido de Samael. Y no era necesariamente Lucifer, aunque Yahweh lo utiliza para un propósito, sino el hecho de la justicia que se reveló cuando Samael cayó y se reveló Mashiach como la luz. Espero eso esté claro. Muy importante, y por eso es que separó la luz de las tinieblas, no las tinieblas de la luz. Entonces, es como de las doctrinas falsas debemos saber separar, tomar lo bueno y desechar lo malo, por ejemplo. Y no es para ir a escuchar las doctrinas falsas, sino me refiero por lo que uno haya aprendido en las doctrinas falsas en las que haya estado antes de Mashiach. Aquí hay otro comentario. Con respecto al verso 7, notar cómo en todo el proceso de la creación de la naturaleza se menciona exclusivamente el nombre Elohim, mientras el nombre Yahweh se menciona recién hasta Génesis 2:4, pues justamente el valor numérico de Elohim es 86, igual que la palabra hebrea Hateva, que quiere decir naturaleza, sugiriendo que el nombre Elohim es expresión de lo celestial cuando adopta el ropaje de la naturaleza. Por eso en este capítulo se explica la creación de lo natural del mundo, que se llama la naturaleza, desde ese punto de vista, y por eso se menciona el nombre Elohim, que tiene el mismo valor numérico de naturaleza en hebreo. Por otro lado, el nombre Yahweh como contracción de las voces Hayah, Hoveh y Yeh significa pasado, presente y futuro. El que era, el que es y el que ha de venir. Simultáneamente, ¿verdad? Yahweh hace alusión al que era, el que es y el que ha de venir. Simultáneamente, es expresión de lo celestial en su más puro estado, trascendiendo las limitaciones de tiempo y espacio. La interacción armónica entre ambos, el equilibrio entre ambos elementos, es lo que posibilita la existencia. Entonces, así como Yahweh hizo la creación con justicia, cuando se dio cuenta que iba a ser destruida por la justicia, tuvo que mostrar su misericordia, y por eso pone el nombre Yahweh en el segundo capítulo. Por otro lado, el valor numérico de Elohim, el mismo valor numérico de naturaleza, y por eso se menciona el punto de vista de el tiempo, los 7 días, 10 dichos para crear firmamento, tierra, plantas, animales, etcétera, mientras que el segundo capítulo trasciende el tiempo, y por eso la historia se explica de una manera diferente desde el punto de vista de la humanidad. La importancia del segundo capítulo es el hombre, en el primero la creación, y como ya había mencionado, lo de Yahweh, que representa pasado, presente y futuro. Esto es Elohim, y es el título que se está utilizando. Im, como ahora en Shamaim, es el plural masculino, entonces representa a Yahweh a través del primero y el último, porque Yahweh, como el uno, el único, se separó en dos para esta realidad, que empezó con la Bet, que es el número 2, Bereshit, y por ende primero y último palabra y voz para hacer toda la creación. Por eso dice Bereshit bara Elohim y no dice Bereshit bara Yahweh, porque está hablando de la creación que se hizo a través de palabra y voz. Él es poderoso. Im es el plural. La Hei representa la Ruach. Y por ende también se puede interpretar como el Padre y la Ruach, como poderosos, quienes, ¿verdad?, por la voluntad del Padre, que es la Ruach, vino el primero y el último, puesto que esta es la primera letra, Aleph, representa a Yahushua el primero en este aspecto, y la Lamed es la vara del buen pastor, que es la segunda venida. Yahushua dijo: yo soy la puerta y el buen pastor, primero y último. Entonces el último es la vara del buen pastor, valor numérico 30, que es cuando Yahushua empezó el ministerio. Entonces, en lo que respecta, ver esta palabra hace alusión a Yahweh y el Espíritu en un nivel más elevado. Segunda interpretación, el primero y el último, palabra y voz. Una tercera interpretación se refiere a los ángeles del segundo cielo, a los cuales también se refiere la escritura con el título Elohim, como cuando Jacob peleó con Elohim, estaba peleando con Samael.
Entonces eso es de tomar en cuenta con respecto a todas las interpretaciones que ya se han mencionado, por qué se está utilizando este título a través de este capítulo. Entonces, esto se puede interpretar en lo que respecta a Yahushua el primero como el primero, la fuerza, quien empezó a los 30 años a pastorear y dar revelación del Ruach, como el brazo de Yahweh, quien sería colgado, siendo Mashiach, el agua de vida, para completar el mundo con su Ruach. En lo que respecta al último, sería el becerro de Yom Kippur, quien es el buen pastor, que da la revelación del brazo de Yahweh, que es Mashiach, y completa el plan que tiene Yahweh para la tierra, ¿verdad? Y como ya expliqué varias veces, el cielo, Shamaim, que fue el nombre que se le dio al firmamento, Rakiyah. Rakiyah haciendo alusión a cómo fue creado, y Shamaim haciendo alusión a la mezcla de agua y fuego, puesto que hay agua arriba, pero podemos ver también fuego que ilumina a través de las estrellas, el sol y aún la luna, ¿verdad? Aunque su luz no parece nada fuego. Dijo también Elohim: reúnanse las aguas que están debajo de los cielos en un solo lugar para que se descubra lo seco. Y fue así. A la parte seca llamó Elohim tierra, Eretz, y al conjunto de aguas los llamó mares, Yam, Hamaim, Kara y Amim, mares. A las aguas llamó mares. Y es curioso porque mares, mar es Yam, pero mares y Amim, si uno le quita la yud, es Maim. Entonces se puede decir un montón de cosas con respecto a eso, pero una de esas, la mano de Moshe es la yud, y las aguas que se separaron, el Maim de mares, como el mar que se separó, como si fueran dos, una vez que se dividió. Y al conjunto de aguas llamó mares, y vio Elohim que era bueno. Ahí es el primer Tov, porque había completado lo que tenía que ver con las aguas, que había empezado en el día anterior. Después dijo Elohim: produzca la tierra. Eso es en el mismo día. Como podemos ver, no ha mencionado nada de cierre de día. Produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla. Ahí le está dando la orden a la tierra. Y se puede decir, así como una vez en el primer verso, que creó cielos y tierra, ya todo estaba creado en potencia, ahora está separando eso que ya había él creado, puesto que recuerden, primero es la emanación de su voluntad, primer nivel, después la creación, segundo nivel, que sería primer verso, después la formación, tercer nivel, que es lo que se está dando en los días, y al finalizar viene la acción, que es cuando ya Adán toma del fruto, básicamente. Entonces, a través de la formación, aquí Yahweh le está ordenando a la tierra y a las plantas la forma en que van a producir una vez que sea creado el sol, puesto que es como una semilla que se siembra y hasta que sale el sol empieza a producir varias cosas que hace que crezca, obviamente también agua y demás cosas. Pero el punto es que aquí Yahweh produjo a través de su palabra el potencial de lo que saldría una vez que el sol se manifestase. Al decir, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol que dé fruto según su especie, cuya semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él según su especie. Y vio Elohim que era bueno. Este es el segundo Tov de ese tercer día, por el Tov del día anterior que no se había mencionado. Y vio Elohim que era Tov, y fue la tarde y la mañana del tercer día. Ahí la forma en que aparece en hebreo lo de los árboles, dice árbol que dé fruto. Ahí no está hablando, la forma en que se puede leer en hebreo, no solo está hablando de ramas que saquen fruto, como después diría, al hacer alusión a semilla, puesto que en ese fruto estaría la semilla, sino que, o sea, el punto es que menciona fruto dos veces, como mencionando el fruto que nosotros conocemos,
y que originalmente la idea era que el árbol también se pudiese comer, la madera. Entonces, hay varias opiniones con respecto a eso, y hay quienes dicen que Yahweh vio que el árbol eventualmente iba, de hecho es una historia un poco más compleja, los árboles se fueron casi que a quejar a donde el padre, porque decían, el hombre nos va a terminar cortando para comernos, no solo van a cortar los frutos sino a los árboles mismos, y por eso Yahweh determinó que hasta ese momento decidió que solo iban a poder ser cortados si ellos mismos estaban de acuerdo, dando a entender que el hacha de hierro con el cual serían cortados necesitaría un mango de madera. Y de ahí, bueno, se da una enseñanza también con respecto a eso y se conecta con algunas otras cosas. Pero el punto aquí es que los árboles básicamente se quejaron, y por eso cuando Yahweh les dijo que salgan árboles que sean fruto de ellos mismos, y los árboles salieron, pero solo dieron fruto segundo, no el que él mencionó de primero, entonces básicamente más bien fueron castigados, y Yahweh los incluyó cuando el hombre fue castigado por comer fruto del árbol del conocimiento. Yahweh castigó al hombre y también a la tierra, porque la tierra por el castigo iba a producir mucho menos fruto. Entonces, por no haber dado su propia leña como fruto, entonces Yahweh les quitó una porción del fruto que iban a poder dar una vez que Adán pecó, porque Adán fue hecho del barro, de la tierra, y por ende cuando Adán pecó se podía maldecir la tierra misma y los árboles que salen de ella, por no haber dado el fruto que Yahweh les dijo que diesen en este verso. Espero haya quedado claro. Entonces, semilla de árbol con su fruto, hierba. Ah, bueno, ve aquí donde dice árbol que dé fruto y que haga fruto, o árbol con su fruto y que haga fruto. O sea, la madera iba a ser fruto, y no solo eso, las ramas iban a dar otro fruto en el cual estarían las semillas, para que cuando las personas agarraran el fruto y se lo comiesen, eventualmente al caminar tirarían la semilla y esa semilla se convertiría en otro árbol. Obviamente en algunos casos necesita más trabajo que eso, pero el punto es que Yahweh dio la capacidad de que se reprodujesen, como después lo menciona con respecto a los animales, de multiplicarse, por ejemplo. En este caso ya está haciendo alusión a la multiplicación, a la bendición a través de la semilla. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él según su especie, y vio Elohim que era tov, y fue la tarde y la mañana del tercer día. El tercer día representado por la Gimel. La Gimel es un camello, es un pie, representa movimiento, un hombre, la Vav, hijo del hombre, en acción, caminando. Entonces, vemos que en el tercer día Yahweh hizo la tierra para que el hombre pudiese caminar sobre ella. Yahweh hizo que la tierra saliese del agua, lo seco, para que el hombre pudiese caminar en el tercer día. Igual como mencioné ahora, que una vez que saliese la semilla, el hombre la podría llevar y sembrar en otro lado y hacer que saliesen más árboles y plantas. Entonces, ahora, al hablar de los primeros tres días, estaríamos hablando también de los primeros tres milenios de la historia. El primer milenio sería cuando el hombre habría caído en pecado, claramente, el inicio de todo, por eso uno, cuando llegaría Hanok, daría la revelación del fin de los tiempos, curiosamente, puesto que el fin estaría en el principio, al igual que también lo podemos ver en el Génesis, y curiosamente empezó con Adam, que empieza con la letra Aleph, Adam, quien viviría 1000 años, también representado por la Aleph, pero se le quitaron 70 años por diferentes razones. Entonces, después viene el segundo milenio, cuando ya Adán no estaba,
y donde se abriría el firmamento para que cayesen las aguas en el diluvio, y se diese, por decirlo así, una segunda tierra, puesto que vendría a través de Noaj las naciones, donde en Babel se trataría de construir, y digo Babel de esa manera porque empieza con la letra Bet, la torre, pero Yahweh los destruiría y separaría, como el número 2, que es separación también, separaría las lenguas de los que habitasen la tierra. Después viene el tercer milenio, que es cuando Yahweh hace que Moshe saque al pueblo, o sea, caminen de Egipto hacia afuera y den 40 años vueltas, muy relacionado con caminar, y con el Hijo del Hombre caminando, Moshe, Miriam y Aarón como los líderes, número 3, para recibir, ¿verdad?, la Torá y saber regirse básicamente y llegar a la tierra prometida. Eso sería los primeros 3 milenios. Yahushua llega al final del cuarto milenio. Entonces básicamente el cuarto milenio sería el milenio que pasó antes de Mashiach llegar al mundo. Y voy a leer este cuarto día, su 14. Dijo luego Elohim: haya lumbreras en el firmamento de los cielos para separar el día de la noche. Una vez más confirmando la forma en que se separa las 12 horas de las 12 horas. Primero el día, después la noche. Entonces vemos que Yahweh el cuarto día hace algo que se refleja del primer día. O sea, Yahweh hizo una luz en el primer día. Ahora en el cuarto día está haciendo luz. En el primer día separó la luz de las tinieblas. Ahora está separando el día de la noche. Por eso es que vemos que ya se vuelve, por decirlo así, tangible el tiempo de esta realidad. Hasta ese momento solo existía el tiempo de la realidad de los ángeles. Y por eso es que en el judaísmo tienen la teoría o la opinión, algunos al menos, de que hubo 2000 años antes de Génesis 1:1. Después vino lo que sería el primer día, que habría durado 200 años según los años de hoy en día, según el judaísmo, repito. Después el segundo día habría durado 20 años, y eso representado por el número 2. Después el tercer día habría durado 2 años, y después el cuarto día habría durado 2 meses, hasta que se terminó el sol, y por ende ya el quinto día habría durado 24 horas. Así es como se explica según una rama del judaísmo. Pero repito, parte de la razón por la que pueden tener esa interpretación es por el hecho de que hasta que se hizo el sol ya se empezó a separar como tal 12 de 12, día de noche. Y menciona el día primero. Si empezara con la noche, diría noche de día. Dice, dijo luego Elohim: haya lumbreras en el firmamento de los cielos para separar el día de la noche, que sirvan de señales para las estaciones, los días y los años. Entonces Yahweh hizo las lumbreras para que, como había dicho, la luz que estaba en la otra realidad se pudiese transmitir a través del firmamento a nuestra realidad y nosotros poder percibirla con los ojos físicos. En hebreo, y dijo Elohim: háganse las fuentes de luz, se podría decir, meorot, en el firmamento de los cielos, para separar entre el día y la noche, entre el día y entre la noche, sería en lo literal. Y fueron para señales, o y que sean para señales. Recuerdan la Vav que hace futuro, pasado y pasado futuro. Y que sean para señales, otot. Otot quiere decir señales, como por ejemplo eclipses, que son señales de cosas que van a pasar. Estrellas que caigan. El eclipse lunar, hay dos tipos. Bueno, quiero decir que tres, pero en sí el punto es, a veces se ve roja, a veces solo oscura. Así como el sol, el eclipse, en el cual no se ve, son señales.
para cosas que vienen después. Dice, cuando dice, sean las luces, dice, Yehi me orot. Pero me orot debería escribirse con dos vavs. Como pueden oír, me o rot. Como si tuviera dos os, que serían las vavs. Sin embargo, se quitan las dos vavs, que haría alusión al primero y al último, como diciendo que en el sol y luna de esta realidad no está el reflejo del primero y el último, porque ambos desaparecen, sol y luna, por ende representan a Lucifer y Samael. Por decirlo así, por eso no estarían las dos vavs como primero y último, que representan hombres. Ahora, otra forma de explicarlo, aquí pone Rashi, está escrito sin la letra vav porque es un día de maldición para los infantes que serían infectados con difteria. Bueno, aquí está haciendo alusión a un evento que sucedió entre los judíos un día como ese, en sí, día cuarto. Rashi es de la opinión de que el Midrash que tiene Ed, cada vez que aparece en la Torah, incluye algo que no se menciona en el texto explícitamente. Es algo que ya mencionaba en otras ocasiones. Cada vez que dice Et, que hace alusión al primero y al último, y a bueno, se está diciendo algo más profundo. Por otro lado, la forma de deletrear Meorot, luces o fuentes de luz, Meorot, es con dos Vavs. Ahora, Rashi comenta con respecto a que aparece sin Vav, porque esas mismas letras de Meorot sin las Vavs se pueden acomodar como maldición. Entonces está haciendo alusión a que el día cuarto sería un día de maldición. Sería un día de luz, pero también un día de maldición. Y eso es muy particular, porque Yahushua nació como la luz del mundo un día cuarto, un miércoles, el miércoles pasado, y murió un día cuarto, el primer día de Matzot, cuando se conecta con Pesaj, el 15 de Aviv, un miércoles. Entonces sería de maldición para el mundo porque habrían rechazado a Mashiach. Entonces eso es muy importante, muy interesante, que Meorot en el cuarto día, el miércoles, sería cuando se daría la luz, pero también donde habría maldición porque matarían a Mashiach. Sería colgado, clavado con clavos, valga la redundancia, como el hecho de que la Vav, las dos Vavs que desaparecieron en esa palabra, son también clavos, no solo hombres. También curioso que Yahweh dice, sean las luces. Es como si dijese, sea las luces, porque Meorot es plural, pero cuando dice Yehi, él lo está diciendo como en singular, como dando a entender la unión entre el sol y la luna, como en el sentido de humanos, Adán y Eva, o una vez más, se puede ver también como los dos testigos, puesto que Yahweh dice que sean por señales, vamos a ver, Otot, y para los Moedim, y para las citas, para las asambleas, para temporadas. Entonces hace alusión para que sirvan, otra vez, que sirvan para separar las temporadas, porque el sol en este día, estos cuatro periodos, no cambia de grados, por eso hay 360 días, 360 grados, pero estos cuatro no cambia de grados, porque es lo que cambia es de estación. Entonces hizo el sol y la luna para cambiar las estaciones, y para los Moedim, las asambleas del Padre, que nos dan Levítico 23, que son las que aquí están en otros colores, a través del sol y la luna y las estrellas podemos determinar lo de las fiestas. En sí, por el atraso de la luna, no es confiable, entonces principalmente las estrellas y el sol, como ya hemos visto por el libro de Enoch y otras cosas. Pero la luna se puede ver cómo vuelve a un lugar cada cierto tiempo, como hemos visto cada 6 años que hacemos lo de la semana, curiosamente ahora por eso se sincronizó la semana, se sincronizó el inicio del año con el calendario judío, cosa que sucedió cuando Mashiach murió, y que sucede a veces, no muy seguido. Entonces, hizo el sol y la luna para separar, para señales y para separar
día, de noche, y para llevar la cuenta de los días, en este caso, como decía, Otod, después Moedim, que Moedim se puede ver como las estaciones, se puede ver como las fiestas. Después dice y para días y para años, y para días y para años. Curiosamente, años, año es Shana. Sheni, como vimos ahora, sería el segundo o dos. Aquí, al decir años, está diciendo Veshanim. Shanim sería años, plural. Lo curioso que se ve en hebreo es que el año representa, por la forma en que se escribe, dos. Porque el año se separa en dos mitades, los primeros 6 meses y los segundos 6 meses. Por eso se repiten los colores aquí. Y se da la fiesta de Matzot en los primeros 6, el primer mes, y la fiesta de Sukkot en el primer mes de la segunda mitad. El año, por definición, por decirlo así, por la forma en que se escribe, se separa en dos partes para representar el primero y el último, Sinaí, Horeb y otro montón de cosas. Cuando el sol está del sur, cuando el sol está del lado norte. Cuando se manifiesta en el oriente, cuando se manifiesta en el occidente. Entonces, para separar los días y los años. Después, dice, dijo Elohim, haya lumbreras en el firmamento de los cielos para separar el día de la noche, que sirvan de señales para las estaciones, los días y los años, y sean por lumbreras en el firmamento celeste. Lumbreras, entonces, una cosa es lo que Yahweh hizo como tierra para caminar, como vimos en el tercer día, y otra cosa es lumbreras para claramente alumbrar. Con eso me refiero que son dos funciones diferentes. Hay mucha gente que dice que la tierra tiene que ser de una forma específica porque ellos consideran, porque les han dicho que los planetas son esféricos. Cuando uno normalmente ve un bombillo así, una lámpara así, pero el suelo así, una cancha de básquet para jugar es así, pero el aro es un hueco. Entonces la función es lo que hace la forma, y eso es lo que hay que tomar en cuenta con lo que estamos leyendo también. Sería una pequeña contracción de luz encapsulada la lumbrera del sol. Es que bueno, la contracción más bien es lo que hace que salga las tinieblas, más bien sería como una cápsula, pero como he dicho, la forma en que lo veo más bien es como una lámpara, que no es una luz, sino más bien transmite una luz. Viene la electricidad y se convierte en una luz que nosotros podamos ver. Entonces, el sol lo que hace es transmitir la luz que está encima del firmamento y la convierte en una luz que podamos ver, básicamente. Convierte la luz de encima del firmamento en una luz que se podría decir física. Dice, al desaparecer las dos babes, como que ya no está colgado, ya ha resucitado. También sí, buen punto. Y quien rechaza al resucitado le es por maldición, así es. Y el no aceptar su luz manifiesta el ser resucitado. También, curiosamente, sabemos que cuando Yahushua fue sacrificado, llegó un momento, cuando murió, que el sol se oscureció. Entonces Yahweh puso por señales al sol y la luna, y en ese momento sirvió como señal de quién era el que estaba siendo ahí sacrificado, y que sería maldición, puesto que cuando el sol se oscurece representa maldición. Entonces muy particular que sucediese eso en ese momento. También que al matar a Mashiach mataron la luz del mundo, obviamente, y por eso se apagó. Entonces dice aquí, los eclipses de sol y de luna son señal de una tendencia desfavorable para el mundo, aunque no necesariamente condicionante. Cuando Israel cumple la voluntad de Yahweh, queda a salvo de los males que los eclipses puedan augurar. Por acá también dice, las lumbreras en hebreo es meorot, que también puede leerse como meera, plaga, ¿verdad? O maldición. Después dice que sirvan de luminarias en el firmamento del cielo para alumbrar sobre la tierra, y fue así. Hizo Elohim dos grandes luminarias, la luminaria mayor para regir el día y la luminaria menor para regir la noche. Se habla de que iban a ser igual de
poder la luz del sol y la luna, pero que la luna llegó y le dijo a Yahweh: no es justo, no es correcto que que dos reyes usen la misma corona. No pueden dos reyes usar una misma corona. Lo cual se está representando con el hecho de que dice: sea luces, singular luces, una corona, dos luces, como el reino de el primero y el último, que al final se hacen uno. Pero por eso Yahweh, de cierta forma también está mencionando, lo dijo pródigo ahí, siendo las estrellas como los 144.000, y Yosef, que se representa como una estrella. Entonces, al decir, bueno, y se cuenta en la historia de Gamán en Midrash, básicamente, la luna llegó y le dijo eso a Yahweh. Entonces Yahweh vio que la luna lo que quería era ser puesta por encima del sol, lo cual es una representación de Lilith queriendo estar por encima de Adán, no sujetarse a Adán, y por eso Yahweh hizo a Eva para Adán, la cual sí se sujetó, sin embargo no entendió algunas cosas y por eso se comió el fruto del conocimiento. Entonces, al decir sea singular y después luces, plural, y ahora viene y dice mayor y menor, la forma en que lo estaba mencionando hasta el momento las estaba poniendo como iguales. Sin embargo, ahora que dice, e hizo Elohim dos lumbreras grandes, ahí las está mencionando iguales. Elohim et shenei hameorot hagedolim, grandes. Y después dice et hameor hagadol, que sería el sol. Entonces, iban a ser iguales de importancia, pero cuando la luna se quiso poner por encima del sol, Yahweh más bien le quitó la luz, siete veces menos que el sol, la cual se lo va a devolver eventualmente, pero el sol va a recibir en ese momento una recompensa y va a iluminar más. Entonces, la luna va a iluminar como el sol de hoy en día, pero el sol va a iluminar más que hoy en día. Entonces, nunca va a haber noche, lo más oscuro va a ser como el mediodía de hoy en día. Ahí dice Gedolim, pero ya después dice Gadol. Y después a la otra la menciona como pequeña. Catón. Catón se conecta con Catán como el novio en las bodas del Cordero, por ejemplo. El joven, la segunda manifestación como hijo pródigo, quien por la separación, por Babilonia, por la apostasía, pierde un poco su luz, pero ya después Yahweh se la devuelve cuando lo une con el último, y Mashiach le da la estrella de la mañana, que se refiere a que sea el sol de justicia, cuando las dos luces se unen. Y por eso Gedolim, porque es el Kohen Gadol y el Melech Gadol, sumo sacerdote y rey de reyes, primero y último. E hizo Elohim las dos grandes lumbreras. Ahí las llama grandes a ambas. Después dice la lumbrera mayor para que tuviera soberanía en el día, y la lumbrera menor para que tuviera soberanía en la noche. Yahweh le dio soberanía al día principalmente. Aquí menciona soberanía para los dos, pero el punto es que puso al día primero una vez más. La mayor, obviamente la mayor es la que manda los tiempos entonces. La lumbrera mayor para que tuviera soberanía en el día, y la lumbrera menor para que tuviera soberanía en la noche. E hizo también las estrellas. Las puso Elohim en el firmamento de los cielos, y las estrellas son Kokabim en hebreo. Los otros aparecen como Meorot, fuentes de luz. Las puso Elohim en el firmamento de los cielos para alumbrar sobre la tierra, tener soberanía en el día y en la noche, para separar la luz de las tinieblas. Y vio Elohim que era bueno, y fue la tarde y la mañana del cuarto día. Entonces ese cuarto día se hizo el sol y la luna y las estrellas para poder separar los tiempos del calendario, porque al hacer las estrellas ya estarían las constelaciones por las cuales pasaría el sol durante 12 meses, que representan las 12 tribus. Entonces, hasta que estuvieron las estrellas, por ponerlo de otra manera, se empezó a contar el tiempo según el sol en cada constelación. Proverbios 8:26, creo que me dijo: cuando él aún no había hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo, antes que los montes fueran formados, antes que los collados ya habían sido yo engendrada.
Ahí está hablando la sabiduría, y por eso ahí habla de cómo fue a través de la sabiduría que Yahweh hizo todo. Como decía, la sabiduría emanó del Padre en ese espacio que Yahweh hizo y se empezó a dar la forma a toda la materia. Cuando él, entonces muestra cómo era Yahweh que lo hacía a través de la sabiduría. Cuando él aún no había hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo, cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo 3,14, como lo vimos ahora, sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando fijaba los límites al mar para que las aguas no transgredieran su mandato, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo. Yo era su delicia cada día y me recreaba delante de él en todo tiempo. Me regocijaba con la parte habitada de su tierra, pues mis delicias están con los hijos de los hombres. Ahora pues, hijos, escuchadme, benditos los que guardan mis caminos, felices los que guardan mis caminos. Atended el consejo, sed sabios y no lo menospreciéis. Entonces, sí, podría seguir ahí, muy bueno ese proverbio. Aquí, la luz de la luna, Isaías 30:26, la luz de la luna será como la luz del sol, y la luz del sol será siete veces mayor, como la luz de siete días. El día cuando vende Yahweh la herida de su pueblo y cure la llaga que le causó. Ahí es donde vemos lo de que cómo va a iluminar la luna y el sol también siete veces. Escritura pura es eso, ¿no? Entonces, el cuarto día sería representado por la Dalet. Curiosamente, la Dalet es una puerta. Yahushua dijo, yo soy la puerta. Por eso al completarse el cuarto milenio, al completarse, vino Mashiach como la puerta para abrir el camino. Y en el cuarto día, al completar el cuarto día, se hizo el sol, la luz que ilumina este mundo. Como Yahushua dijo, yo soy la luz del mundo. Entonces el número 4 con el cuarto milenio, con la luz del mundo, Yahushua, quien vino al final del cuarto milenio, como la puerta, que es la forma de la Dalet, que se hizo pobre, representado también por la Dalet, para darnos la riqueza celestial. Se hizo pobre para hacernos ricos. Y los 144,000 que serán como las estrellas del cielo, por ende también fueron creados en potencia básicamente a partir de Yahushua convertirse en la puerta. Ahí terminamos con el cuarto día.